Se te ha cortado todo. ¿Qué has hecho? Nada. Hablar. Pues ha ido. ¡Ay! Ah, pues hola, hola, hola a todo el mundo. ¿Qué tal está ahí? Ahora se ha oído perfecto. Genial. Menos mal, madre mía. Bienvenidos a Borrego y Gatuna, donde Borrego no es un relic. ¿Seguro que no? Hoy no, ¿no? Hoy no eres un relic. Ay, de momento no aparezco ahí. O sea, no sé. ¿Qué? Ah. Vale, pues. Hoy es sábado, ¿verdad? ¡Pup! Sí, hoy es sábado. Vale. Pues te tacho, ala, te he tachado. ¿Y por qué me has tachado? ¿Qué ha pasado? Porque creía que ya estabas y has dicho que no estás, así que pues te tacho. Pues claro que no estaba, si te he dicho que no. Madre mía. Has dicho muchas cosas, creo. Madre mía, Gatuna, pues a ver si atiendes alguna, porque vamos. Encima. Okay. Bueno, en fin, eso, que como veis estoy a un lado y mágicamente la cosa es que Boreo hoy deja de ser un relic. Sí, porque hoy me encuentro mejor, así que se pueden hacer cosas. Ay, se me ha olvidado poner drops. Dale. Oye, pues sí, ponlos. Verdad, voy a ponerlo yo, que me quedaba no sé cuánto para tener el... Me refiero en el título y eso, pero vale. Sí, sí, pues yo voy a ponerlo desde ya, ¿sabes? Antes de acabar esto que estoy haciendo. Hasta que la categoría esté puesta en eso, no va a funcionar nada. ¿De categoría? De categoría. Así que... Categoría. Bueno, pues eso, gente. Que tal y que cual y pascual y que vamos a jugar al WoW para intentar avanzar la historia y si se puede y sobra tiempo, pues intentar ver la raid normal. O eso quiero yo, por lo menos. Por ello, hombre, no, si quieres ver la raid... Podemos ir al Looking for Group, que sea un paseo y ya está, pero eso no mola. ¿No? Pues no, ¿quién ha dicho nada del Looking for Group? Es que no lo entiendo. El Looking for Group, pues para pillar, para los salters, por ejemplo, que se pillen el tiempo. Como es un paseo, pues te vas cargando los bocetos fáciles. Con verla me refiero a verla. Ah, entonces. No a dar un paseo. Solos, ¿sabes? Entonces, no hay ni nada y así la vemos. Bueno, pues eso. Que esa es la idea y vamos a intentar avanzar las misiones que nos quedan, tal y cual y Pascual y todo eso. Pues sí, supongo que sí. Y bueno, y vais a tener que esperar un momento porque por lo que estoy oyendo voy a tener que ir a meter a los puchis, así que... Bueno, así yo aprovecho y acabo lo que estoy haciendo. Sí, y así volvemos al banner un momento. ¡Qué ya ves, tremendo! Así que, bueno, pues vamos allá, poquito a poco, dando el tema. Cierto, ¿cuánto tiempo me quedará? No sé. Debería de mirarlo y comprar la ficha cuando esté baratita. A ver, no sé el tiempo que me queda. Creo que me tienen que quedar 2 o 3 y ya está bien. Si no es uno. O si no la tengo que comprar ya directamente. Ah, como este. Que eso es un putadón bastante serio, pero bueno.
Arregla. Ahora. De nuevo. ¡Ey! Buenas, Cristina. ¿Qué tal? ¡Hola, hola, otra vez! ¡Buenas, Cris! ¿Qué tal? ¿Qué tal vas? Bueno, cuando digas. ¿Cómo va tu tarde, señorita? Cuando digas, te saco de la invisibilidad, Aureo. Pues no, cuando te diga, no sé. Al final me pillé el cyberpunk. Hombre, es que vaya juegazo, tía, no me jodas. Hombre, está bien. Vaya juegazo. Está bien. No me gusta tanto como Cantona, pero para mí es que era muy fácil. Pues no, póntelo, que ya no es tan fácil. Que no he arreglado las sillas y todo. Tú dices tú, a ti que te están matando todo el rato, porque es que de la forma que hacía yo las cosas era todo muy fácil. Pues yo iba con toda la paciencia del mundo matando uno por uno. Que también se hace eso, Breo, porque ya no es tan fácil. Joder, que no. Madre mía. Eso es que no tiene subida el sigilo, ¿eh? No, que va. Apenas. Bueno, joder, pero ¿te has pillado el juego? ¿Te has pillado el juego y la expansión? ¿O qué te has pillado? A ver. Me supongo que el juego base, ¿no? Para empezar. A ver, a Chris el Cyberpunk le va a molar un montón, eso se ve. El juego base. Ajá. Bueno, empiezas por ahí. Bueno, está mejorado igual. Luego, si te mola, pues te pillan la expansión, claro. Pues la historia base, a ver, a mí, es que claro, para mí es muy fácil, entonces no, no sé qué bien qué decir. Juegazo. Juegazo, no digo más. Vale, ya está. Juegazo. La expansión ya no podía por la pasta, ya, bueno. Pues poco a poco, hombre. Por eso, tú júgate el primero y si te mola, pues, y quieres saber cómo sigue, pues le da. Aunque claro, depende todo del final que escojas, porque tiene como 27 finales. Bueno, 27 tampoco, ¿sabes? Hombre, ahora yo creo que habrá 20 y pico, ¿sabes? Vale, solo con las variantes que hemos hablado antes hay 7 o 8 ya. Sí. Y ya. A ver si consigo colgar esto aquí, colgaré. Ya está. Magnífico. Que se vea bien el samurái bien puesto. ¿Seguro? 9 anuncios, joder. 9 anuncios, pero venga. Es una desgracia. De oferta, ¿eh? Estamos que lo tiramos. ¿Quién quiere un anuncio? Anuncio gratis. Es una desgracia. Anuncio gratis. Regalamos anuncios. O sea, nos hacen poner. Supuestamente nos hacen poner 3 minutos cada hora de stream. ¿Vale? Sí, sí. Luego salen 57. Pero ojo, si pones eso, se supone que no hay anuncios iniciales, previos. ¿Sabes? De esto de que entras a un stream y punto, lo jodes. Ya me puedes poner. ¿Ya? Vale. ¡Pum! Moreo, se te van los ojos. No sé, yo no me veo en el stream todavía. Pues estás ahí. ¿Dónde? Ahí. Estoy esperando a verme. Pues mírate. Bueno, eso. No me veo, por eso lo digo. La cosa. Nos obligan a poner 3 minutos de anuncios cada hora de stream para que no haya anuncios previos iniciales de estos. Sí, la cuestión es que... No, la cuestión es que yo pongo el stream y me como anuncios. Y hay anuncios, sí. Y recargas el stream y hay anuncios. Es que... Es como... ¿Qué cojones, tío? O sea, ¿para qué me dices lo de ponerme los anuncios previos? ¿Sabes? Y luego haces lo que te da la gana. No, es que mínimo tienes que poner 3 minutos por hora para que no haya anuncios previos. Y dices tú, ah, bueno, vale, 3 minutos por hora, pues tampoco está tan mal, ¿no? Que se le va a hacer, pero así no se comen anuncios nada más entrar. Pero es que los ponen igual, coño. Y ahora encima, es que nos meten 9 anuncios. 11 me he llegado a comer yo. ¿Estamos locos? Es que no lo entiendo, tío. Por cierto, ña, la minería está mejor porque las esporas están a 13 y pico. O sea que para farmear está bien la cosa. ¡Nya, Neko! Para farmear está bastante bien la cosa, me parece a mí.
A Moreo siempre se le peta la cara. Vas a rato. Joder, Gatuna, ¿eh? Siempre igual. No, es que Gatuna me quiere quitar el protagonismo. Entonces siempre está... Que no te quiero quitar una mierda. Que dejes de joder. Oye, por cierto, no me has hecho los pedidos todavía. Obviamente no te he hecho los pedidos todavía, Moreo. Obviamente. Pues te lo dije hace 4 o 5 días. Pues vale. No he entrado. Que no he entrado. Que no he entrado, que he estado pendiente de las cosas. Bueno, pues eso. ¿De pasta va bien? Sí. Vale. ¿Conocéis el Ready or Not? No. Depende, ¿qué es eso? ¿Qué es el Ready or Not? Depende. Pues eso, que me hacen poner tres minutos de anuncios a la hora y luego ponen lo que le da la gana. O sea, que yo ya paso. Porque luego he intentado bajar... Hazme los tres pedidos. He intentado bajar los tres, o sea, los anuncios y me dice que es que eso ya cambia nuestro contrato de afiliado. Así que tendría que revisarlo otra vez y volverlo a hacer y todo el rollo. Ya, sí, vale, bueno, perfecto. Pues nada. Estupendo. Muy bueno para la gente. Gracias, claro, por nada, Twitch. Viene M. García y 14 anuncios. Un juego, pues no sé ahora mismo cuál es. Cuando sí, sí. Anuncio, es que así. Por la cara, y ya está. Sí, 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 mucha gente nos lo dice. Pero claro, es que no podemos hacer tampoco, ¿no? No, no nos dejan hacer nada, es una puta mierda. Sí. Bueno, vamos allá. A ver, bueno, hazme los tres pedidos. Moreo, basta. Ya. Hazme los tres pedidos. Ya. Que no te entiendo, ¿sabes? Que como no los hace, pues tengo que insistir, ¿sabes? Entonces, hazme los tres pedidos. A ver cómo van las rundras. ¿Necesitas algo de mí? Uf, bueno, tampoco están tan mal, las rundras. O sea, para farmear está bastante bien la cosa ahora mismo. Según lo estoy viendo, está bastante bien. Para farmear lo que sea. Así de chachi. Ah, sí, NK preguntaba por eso. Por lo que me había tardado a mí, que a él también le tardaba en abrirse. Y es que te sale una cosa en el navegador para enlazar la cuenta de Epic con la del juego, ¿sabes? Y te monta un lío que lo veas. ¡Como guste! Te siento algo bonito. Con los dedos de la mano y los dedos de los pies. Los colores, hey, los ojos. Todo suma 23. Algo bonito. A ver, déjame pensar. Algo bonito. Oh, Elrond, dime algo bonito. Pues vamos a ver si te gusta esto. Vamos a jugar al cepillo. Yo pongo el palo y tú los pelillos, ¿va? ¿Qué vais a jugar? Hoy vamos a intentar llegar a la raíz del WoW haciendo la historia con lo que nos queda. El informal, pero... qué grande el informal, ¿eh? ¿Cuánto daño? ¿Daño? No, ¿cuánto usted? Daño ha hecho que lo quitaran. Exacto. Eso sí que ha hecho daño. Moreo, ¿qué opinarías de contratar un servicio de internet soviético? Pues que si es más barato no me importaría. Mira, Neko, algo bonito, dices tú. Oh. Ya, pero es que como guste hay confianza, y donde hay confianza da asco, teníamos que decirle. A ver, como guste es como guste, ¿sabes? Nuestro es el camionero oficial del canal. Sí. Cuando pasen los años y sea un camionero famoso, pondremos un camioncito por aquí, ¿sabes? De homenaje, en algún lado, para recordarle. Sí. Cuando ya sea famoso, sea millonario y se olvide de nosotros. Igual que el Meque, vamos a tener aquí poniendo una guitarra por aire, ¿eh? Porque, vamos. Sí, una guitarra deberíamos de poner en algún ya, sitio. Ya casi ni nos visita, ¿eh? Sí. A ver, eso es que es un rockstar, no tendrá tiempo. También te digo que si el informal existiera a día de hoy, le caería una... Uf, ya ves. Ya ves, es que sí le caería. Sería funa tras funa. Censura. Campañas de firmas para que lo cancelen, ¿eh? No es... Juguemos al juego del ascensor. Tú entras y yo subo y bajo.
Por favor. Venga, Basta. a ver si es que si quieres, si tengo la polla como el cerrojo de un penal. Oh, Elro. Dime algo bonito. Madre mía, qué de verdad. Vamos a jugar al teto corte. Toma 637 del volador de Castilla. Secuencia. No, la verdad es que el Informal mola muchísimo. O sea, Joder, lo que era era eso. el mejor programa que he visto yo en un este, pero vamos, bueno, Lo que era de eso, lejos. madre mía. No Haciendo. me diga la rubia. Soy teñida. Tanto rollo con lo que diga la rubia y al final coge y dice soy teñida. Es que me cago en todo, tío. Es buenísimo. Solo una pregunta. Bueno, dos. Primera, ¿eres chica? Segunda, ¿acaso usted me está cortejando? Sí, y obvio que sí. No te preocupes, como gustes, Neko es así. Sí, luego dice que está harta y luego es mentira. Sí, y luego tiene 25 pretendientes por ahí. Bueno, que Duduponio no anda muy lejos, ¿eh? Bueno, Duduponen es otra historia. Otra historia, pero cada dice que se va a vivir con no sé quién. Eso ya es otra historia. ¿Cómo que 25? Solo son 18. Ah, vale, disculpe. 18 nada más. Ah, bueno, entonces, joder, ya te has quitado a 7 de encima, Nico. Madre mía. Es que encima es dura de pelar, ¿eh? Cuidado. Encima la Neko viene fuerte. Sé En que esto no se esto. suele preguntar, pero Nico, ¿cuántos años tiene? A una dama no se le pregunta la edad, como guste. A no ser que se la sude completamente. También. Pero Y ten por la no cuidado. clasificada, ¿ves? Ya la has ofendido. ¿Ahora qué? No, no, no. Mejor que pregunte. A ver, hoy en día las generaciones están muy sensibles, ¿sabes? Oye, a lo mejor ha fluctuado y se siente como una vieja. Igual se siente como 90 años. A ver, ¿Legal o una no vieja. legal? Casi legal. Casi, casi. Poquito. Bueno, cuando quiera algo aparecer, pues podré entrar y hacer Pues cosas. sí, adelante. Estoy aquí esperándote para hacer los pedidos, Lurmi. Yo no sé qué coño estás haciendo. No estoy ni en Valdraken, ¿eh? Ya te lo digo, así que Pues vente una vez, que te estoy aquí esperando y podía estar farmeando. ¿Qué me estás contando? yo estoy esperando en el sueño. En el sueño no me estás esperando. Espera Los siete pedidos te semanitas. están esperando a ti, ya que me los hagas. Espera 7 semanitas y 2 días, ¿o no? ¿Cómo que o no? Tú decides. ¿What the fuck? Oh, no, tú decís. Neko. Por favor. A ver, aquí en directo, pues sí, esperará, ¿no? Luego ya que haga lo que quiera. Pues Neko, bien podría ser tu padre invitado al baile. A ver, como gustes, que eso le mola más. Pero si está enamorada del rey Felipe. ¿De cuál de todos? Sí, me encantan los viejos. ¿Ves? Sí, que eso le mola más. Me quiero A ver. morir. What the fuck. ¿Qué se está actualizando ahora? El puto Classic, deja de actualizarte, coño. Así me va la cosa. ¡Pausa! Quiero jugar al puto WoW, Dice, gracias. que esa no es su taza de Batman, está diciendo. El rey El Felipe rey VI de Felipe sí España, es. dilo bien. Oh, ha mencionado España. Espera. Perdona, entonces dilo bien tú porque no se llama rey Felipe VI de España, ¿sabes? No, 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 que ha dicho España, que hay que cuadrarse. Españita. Bueno, Buenas, baby boom. ¡Ey! Oh, ¿Qué tal, Baby Boom? saludos ¿Cómo a vamos? Uruguay. Pues saludos desde España, hombre. ¿Qué tal? ¿Cómo va la cosa por allí? Es que estoy intentando que salga. Viva la hispanidad. Me acaba de lanzar un sas en toda la boca, ¿eh? Normal. Viva la España. Bueno, sí. Depende de tu concepto de hispanidad, Claro, sinceramente. habría que especificar un poco. No importa que pudiese ser mi padre, siquiera hablamos horrible. A ver, que eso a Nico le mola. Eso no es ningún problema, como guste. No puedo con la vida, ¿eh? Yo con Deco ya, ya no, ya Bueno, no. como podrás comprobar, Baby Boon, aquí estamos todos locos, así que bienvenido. Sí. Somos muy absurdos y muy serios.
Y quien no sea seria no entenderá ni una Ni una palabra, por palabra. supuesto. Exactamente. ¿Y a dónde coño ha ido el WoW? Pero a ver, ya vas a entrar de una vez. Eso intento. Se ve que cuando se estaba actualizando, pues. Me dijo Ah, que sí. mientras sea un bueno legal, ¿no? Dices, ¿no? Vale. Ah, hispanidad sí es mestizaje cultural, sí. Entonces Ah, sí. bueno, sí, claro, eso sí. ¿Por qué no? Es que aquí lo que es el Día de la Hispanidad es algo que ¿Aquí qué significaba? Pues no me acuerdo. Pues no Yo sé. creo que lo aprendí en el colegio y me olvidé de ello porque era una Se gilipollez. supone que se celebra el día que los españoles llegaron allí a América y tal. O sea que. No sé. Oye, a ver, que los españoles tampoco hicieron tanta masacre, ¿eh? Que les ayudaron muchas tribus allí. Ya, pero. Ya, a ¿Sabes? ver, que se ha hecho famoso y viral, pues sí. Pero no, tampoco hicieron tanto. Además, ¿cómo celebran aquí el Día de la Hispanidad? Piénsalo. No me acuerdo. ¿No? Pues hacen un desfile militar con el rey, con el no sé Buah, qué. no me jodas. La conquista se hizo en su mayoría por los indígenas. Ya. Efectivamente, pues por eso decimos que tampoco es que hicieran tanto. Si la mayoría les ayudaron, pues ¿cómo vas a conquistar una tierra que no conoces sin la ayuda de los indígenas? Eso es absurdo. Obviamente. Pero. Aneco. Dice, a ver, mientras sea un legal loli, dice de cochín, ya, y dice lo de ya, ya me echan para atrás. Capaz que a ustedes no les gusta por lo del aguilucho. Lo del aguilucho no tiene que ver con lo de Es que no la. tiene nada que ver. No tiene que Pues lo ver. del aguilucho significa otra cosa bastante más chunga que Sí, eso. sí. Y no. Y Entonces, no es lo mismo. fue bastante posterior lo del aguilucho con eso. Dejémoslo ahí. Sí, bastante, bastante. O sea, Ah. no es lo mismo. Si quieres, te lo explico en un momento, pero no, no es lo mismo. Y cuidado con las palabras, Ya, por eso. moreo, que todavía. La hispanidad no es algo de izquierda o de derecha. No se trata de izquierda o de derecha. Es que. No, 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 no. Es que lo del Básicamente. aguilucho es, digamos, un señor bajito y con bigote que se quiso hacer el amo de España. Entonces, pues eso. Y a la otra mitad no le gustaba y hubo, pues así, un enfrentamiento un tanto chungo y luego se quedó durante 40 años ese señor bajito y con bigote diciendo, españoles, no sé qué y no sé cuánto, ¿sabes? Con su voz de pito. Y entonces, pues claro, a la gente de aquí no le suele gustar mucho lo del aguilucho. Hay algunos tontos que sí, Bueno, pero que a la mayoría. para mí, celebrar el Día de la Hispanidad, el día en que se conmemora lo de las conquistas allí, y hacer un desfile militar, no me parece que sea No, muy no, celebrar la no hispanidad, ¿sabes? Como cuadra. No. decíamos, el mestizaje cultural, no me parece, ¿sabes? Entonces a mí, como que, no me acaba de gustar. Sí, un señor con bigote que estiraba el brazo izquierdo y que habla con voz de pito. Entonces, claro. ¿Te soñó un señor con bigote que estiraba el brazo? Pues en España era casi lo mismo, tal cual. Básicamente. Solo que más chiquito. Solo que bastante más bajito y bastante. ¿No Bueno, al menos hizo pantanos. Eso era es lo único que hizo bueno aquí en España. Hizo muchos pantanos. ¿No era el derecho? Sinceramente, me la suda qué brazo era. Daba igual, o sea, es lo mismo. Sinceramente, me daba un poco lo mismo. No me gusta que se celebre la hispanidad de esa manera. Si quieres celebrarlo, pues no seas una fiesta para todas las culturas Ya, a hispanas. ver, entonces desfascisten la bandera de España. Ah, es lo que tienen. Por eso en la bandera actual no hay aguilucho, básicamente. Sí. Entonces, pues eso. Entonces, claro, es que no, no tiene nada que ver. Pues Anda. la conquista de América fueron los reyes católicos, no un señor con bigote bajito. Vale, tiro de piedra. Pero claro, el problema es que todavía a estas alturas hay gente que todavía defiende eso. Entonces, pues no. Madre mía. ¿Cómo hemos acabado hablando de eso? Así es nuestro canal, lo que tiene. ¿Qué Oh, bueno, va? gente, sigo con el trabajo. ¿Qué estás currando ahora? ¿Qué estás? ¿De viaje? ¿O sigues de camionero? ¿O seguías de...? Oh, bueno, perdón si te estoy entreteniendo más. Okay, daddy. Claro, pero a ver, hay curiosidad, como gustes. Estaba en el descanso de la comida. Ah, pero sigues con tu curro de camionero. O sea, ¿sigue bien la cosa? O sea, que estabas en un área de descanso, básicamente. Joder, pues muchas gracias por pasarte, joder.
Sí, claro, joder. Aquí estamos siempre que quieres. Pues básicamente estamos todos los días. Vamos putos locos. Bueno, y hoy dos directos además. O sea, estamos Y finetes. hoy dos directos, ayer dos directos, toda esta semana dos directos, ¿eh? Bueno, eso tú sabrás si quieres. Yo te aseguro Claro. que no voy a estar todos los días hasta las tantas. No, todos los días no, pero a ver, ¿eh? Yo estaba intentando llegar a un sitio y me tuve que poner la mañana siguiente a seguir haciéndolo porque no había llegado a ese sitio y no había dormido por no llegar a ese sitio. No me jodas. A ver. Vale, a ver dónde coño estás ahora. Y vamos a poner la musiquita. Audio, música. Pum. Perfecto. ¿Dónde coño? Ah, sí, pedido, es verdad. ¡Niu! A ver si me carga el PJ. Bueno. Puede que sea rara, pero conmigo y risas casi se aseguran. Contigo siempre, Nico. Sí, pero también hay gente que se puede enfadar mucho, ¿eh? Por esos comentarios. Sí. Puedo asegurar que... A ver, ¿cómo decirlo también para que no... que no sé. Cada vez que se dice algo en internet es un peligro. Entonces no Un sé. poco, sí. ¿Me enfadar? Dime quién y me lo digo. Nico, lo suyo, claro que sí. Grande, Nico. Ajá, Grande. pues está. Señora, ¿puede venir a trabajar? Que tengo que hacer tres pedidos al pesado este. Sí, Lormir, ya va siendo hora. Ya me dormía aquí delante del puesto este. El inbox y tal son así como dicen para mí. Sí. Literalmente es un partido de Mi eso. mercancía es de elaboración artesanal. Y no lo esconden, ¿eh? Por lo menos van de cara. Quiero decir, yo no soy más de unos que de otros ni nada de eso, pero hostia, que democráticamente alguien quiera gobernar porque puede hacerlo y el resto diga que está intentando dar un golpe de estado. Ah, pues sí. No sé, lo que hizo el señor bajito que hablábamos antes sí que era un golpe de estado, pero bueno. Espero volver a verte pronto. No sé. Eso. Es un tío bajito con bigote que estira el brazo y no le gusta el pastrami. Son europeístas y atlantistas y tal, pero España no es Andantistas, tío. Europa, España es parte nuestra. Y andantistas. A ver, España forma parte de Europa, eso también Ahora mismo España forma parte de Europa, es sí. verdad. Pero si España es la LATAM de Europa, o sea, eso no se lo quita nadie. O sea, prácticamente eso es, ¿o no? Es, no sé. O sea, a España No. la tienen ahí en la esquina y porque es un puesto fronterizo muy importante, es estratégicamente hablando, si no lo echaban de Europa, yo creo. No. Tampoco, ¿eh? Pero vamos. Tampoco. Tampoco, compañero. No estoy de Pues más o acuerdo menos. ni con un extremo ni con el otro. Ahí está la puta invitación para lo del tiempo. Ya iré porque quiero los distintivos. Sí, podemos, sí, yo no he ido a hacerlo con esto. La mejor forma Bueno, de he que ido te a matar al perdonen. boss. ¿Cómo? La mejor forma He de que ido te a matar al boss. perdonen es ligártelos. Si está enamorado de ti, te aguanta más. ¿Sí o no, Gatun? Nico, creo que tienes un cierto problema de lo que es enamorarse, ¿eh? Un poquito. Del concepto de enamorarse y enamorar a una persona no va así, ¿eh? No es para que te aguanten más. Pero es que son despreciados por el resto de Europa. No se puede poner en la misma bolsa que Francia, Inglaterra, Bélgica y Alemania con España. Ya, por eso digo que somos la LATAM de Europa, porque todos nos tienen como si fuéramos los mismos, básicamente. Tampoco estoy de acuerdo. Joder, que no, madre mía. No. Mira, aquí está la condesa Arwen. ¿Ya? Es una impostora y tiene tilde en la... ¿Cómo estás? Buen viaje. Nos vemos. Con lo que mola, güey. Que ahora encima tiene formas to guapas. ¿Natura? ¿Qué? Mira, un arbolete.
Magnolia Roble nos da quest. Te da quest a ti del profesor. Tres botas de cuero de pionero al sueño esmeralda. Y me da cosas de peletería. Está el gatito negro descansando en mis piernas. ¡Uy! ¡Qué mono! ¡Qué mono! Botas de cuero de pionero. A ver qué tengo que gastar para hacerlo. Bueno, te espero en el sueño. ¿Por qué, Lormir? Espérate. ¿Que hay que irse, hombre? ¿Qué pasa en el sueño? Yo estoy aquí bien y tranquilo. ¿Qué ha pasado? ¡Misiones! Vale, ya tengo la misión de Magnolia. Ahora se la llevo, no te preocupes. Si unimos a la hispanidad podemos ser una gran potencia y que nos respeten como se debe. Usa no respeta, ¿no? Usa no respeta ni a sí mismo. A ver, ¿se podría hacer? Sí. Que para ello tendríamos que romper muchos tratados y muchas cosas. Pues también, ¿sabes? O sea, no es plan. Ahora mismo, entre Estados Unidos y China, pueden joder a todos y no les puede hacer tocar nadie. Por ejemplo. Entonces, pues está un poco jodida la cosa. Pero bueno, sí, claro, si nos uniéramos todos, después claro. ¿Cuántas veces les se les ha oído eso? Les ayudamos a independizarse. A USA. España. Sí. Claro. USA no nos respeta. USA no respeta USA a nadie. USA no respeta a nadie. Absolutamente a nadie. Ya digo, ni a sí mismos. No se respetan. ¡América! Vamos a comprar un bazooka al ultramarino. Ahora tengo que comprarle a Ronki. Joder, señora. Oye, hay un montón de cuevas, ¿eh? ¿Por qué? ¿Por qué? No quiero comprarte a Ronki. Quiero comprarme una puñetera montura, señora. ¿Por qué tengo que comprarle las putas pets que dice ella? ¿Me lo puedes explicar? Siéntete libre para mirar a tu antojo. A ver, este tiene la semanal. Aliado con los celadores. Claro. Igual que esta señora que tiene la de comprarte a Ronki. Les ayudamos, digo, como si yo hubiese estado acá en el cono sur, como Perón se intentó unir a los países de Brasil, Uruguay, Chile y Argentina, pero Estados Unidos nos metió las dictaduras del plan Cóndor, para que no pasara. A ver, pues eso. No respetan nada. Oye, ¿por qué te ha dicho de que le compres a Ronki? No sé, me ha dado la misión. Despacio por la tierra. Y consigue y aprende a Ronki. Pero es que si cada vez que me da algo tengo que comprar lo que a ella le dé la gana, vaya mierda. Y ya tengo un Ronki, de hecho. ¿Para qué quiero otro Ronki? A mí no me dice nada en el momento. Ahora, dame otro puto Ronki, señora. Ahora, consigo y aprendo otro Ronki. ¿Qué me das? Dos oros. Wow, gracias, señora. Muy útil. Y esta no nos da nada. O sea, hay que hacer lo del sueño, ganar repu, plantar semillas. ¿Creen que en Europa subiendo una unión de países estaría bien? No sé, la Unión Europea, Neko. No sé. Creo que ya existe. Sí, ¿eh? Claro, de esa que Inglaterra, que es de los más fuertes, se ha ido. Porque sí. Sí, y luego se han arrepentido, supuestamente. Todos ahí, ¡guau, Brexit! Bien, ¡Brexit! ¿Qué tenemos que hacer? ¿Por dónde íbamos, Lormir? ¡Nos está esperando Viana! ¿Te quieres subir? ¿Seguro? Pues vamos. No podemos hacerla esperar, que esa señora tiene muy mala leche, me dijo Liste. No podemos hacerlo, papi. ¿Qué coño es el Brexit? Pues que madre Inglaterra se ha separado de la Unión Europea, básicamente. Madre mía, Neko. Madre mía. Vamos, Lormir, hay que hacer cosas. La explicación técnica mejor la buscas en Google porque... Sí, es vamos, lo que hicieron los británicos para decir, pues nos piramos, chao, pejado. Y ya. Hicieron unas votaciones y todo el mundo que sí, luego que no, luego que sí, y ahora que ha sido que sí, pues es que no. Ya están todos muy tontos, la verdad. ¿Dónde estaba?
Aquí. Anciana y cónsul. ¿Qué os pasa a vosotros ahora? Ay, espérate, tengo muy bajito el WoW. Me parece horrible, ¿eh? Espera, espera, que tengo muy bajito el WoW. Muy, muy bajito tengo el WoW. Decía yo. Ya decía yo. Ahora sí. Adiós. ¿Seguro? Hola, como siempre. Igual está hasta muy alto. Igual hasta está no sé, muy alto. Que nos lo diga el chat. Señores, ¿se escucha bien o no se escucha bien? Los ingleses son una cosa increíble. Mataron a 165 millones de personas de hambre en la India. Ya, bueno, mucho más. Si Inglaterra es un país de piratas. No hay otra cosa. ¿Viste el Discord? Todavía no, Neko. Si te refieres a la foto de la que he hablado hace un rato de los gatos que parecían que se iban a caer de tu sofá, sí, lo he visto. A esa ¿y eso, foto. ¿Se nos escucha bien o no se nos escucha bien? ¿Se escucha bien mucho el juego? Si eso lo bajo un poco, ¿eh? Claro, problema. Eso es importante. Ahora que vamos a empezar a rolear, se nos tiene que oír bien, ¿eh? Así está bien. Perfectísimo. Perfecto, muchas gracias. Yo es que Inglaterra pienso, por ejemplo, lo de Escocia. Por decir algo más. Eso. Horrible. Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, por poner un ejemplo, ya digo. ¿Qué pasa después? Horrible. Oh, ¿este sueño es tuyo o mío? Oh, este polen de ceniza no provoca cambios interesantes. Lo consume todo hasta que solo queda útil. Trae uniformidad. ¡Vas alto, Boreo! Trágicamente soso. Me encanta el cambio. Venga de donde venga, pero si este anula todas las posibilidades de cambio futuras, hay que detenerlo. Por eso te lo estábamos diciendo, cónsul. Pasaste de nosotros. Ya ves. Este tío va a su rollo. Si este polen ha infectado a las criaturas del sueño, hay que exterminarlas. Esto no es una llama que podamos dejar de crecer. Pero bueno, vale. Es la mejor forma de encontrar cosas. La población nativa de Estados Unidos quedó en 0,89%, en Australia 1%. Para que se den una idea, Uruguay es el país más blanco en Latinoamérica y tenemos un 20% alrededor de sangre indígena, igual. En toda Latinoamérica en general hay un 70%. Para que veas. Pues eso, sí. Prefiero las islas, man. En Europa hay armas. En Europa solo hay armas. En Europa hay armas, joder. Sí, pero en Estados Unidos puedes irte a comprar un bazooka al ultramarino, que eso mola también. No. No. Bueno, Aviana, sentimos haberte hecho esperar. No era nuestra intención, es que salieron cosas que hacer y todo esto y aquello, ¿sabes? Fija la mirada en Konzu durante un instante con el ceño fruncido. Aunque no comparto la fascinación de Konzu por el cambio, sus incesantes pesquisas han revelado una trama más profunda de lo previsto. No valdrá de mucho sacrificar la fauna si no arrancamos la causa de raíz. Localiza los asfódelos ardientes en el claro de abajo y destrúyelos. ¿A los asfódelos? ¿A nuestros asfódelos? Sí, nuestros asfódelos. Vale. Si nos hubieran conquistado los ingleses, hoy estaríamos como África. Pues, igual. Sí, lleno de deudas y vamos. Y reventados. ¿Qué país es más antiguo, España o Reino Unido? A ver, España como tal y Reino Unido como tal. O ¿a qué te refieres exactamente? ¿A qué nombre te refieres? A ver, es o sea, que, claro. A ver, o sea, esa pregunta está mal formulada. Hay muchas muchos condicionantes. Según Google es España. Ya, claro, pero España ha sido Hispania, ha sido claro, España como España, como Hispania, como lo llamaran los sumerios. ¿Sabes? Que por, o que sea, por aquí vamos. Ha pasado mucha gente, Neko. Lo han llamado de muchas maneras. ¿Sabes? Reino Unido casi siempre ha sido Reino Unido, ¿no? Era Escocia o Gales o lo que sea, ¿sabes? Pero... O Inglaterra. Inglaterra, hombre.
Inglaterra era Inglaterra. Y no lo han no lo han llamado. llamado. Fue en Boilando. Sí, lo han llamado. Fue en Boilando. Fue en Boilando, madre mía. Bueno, mira, Lurmi, parece que estas son las plantas a las que se referían. Son los asfódelos. Sí, ya he arrancado uno y voy a ponerse de ahí también. A ver, dice, las raíces de esta planta desprenden hilos de humo, mientras que el polen abrasado un chisporroteo. Usa el talismán, hay que matar a ese bicho. ¿A quién? A ese que está infectado. Oye, pero ¿has usado la esta de Konzu? Pues eso, por eso veo que está infectado, ¿no lo ves? Ah, vale, yo qué sé. Claro. Vamos a recoger más asfódelos. ¡Asfódelos! ¡Misión de Konzu! ¡Ese está infectado! ¡A por él! Pero ten cuidado. Se está más cabreado de lo normal. ¡Que va a cargar, no! No le dejes que cargue. Ya está muerto. Cuando le pusieron Nueva España a lo que hoy es México. El fémur robusto ese seguro que baneó. Seguro. Nueva España a lo que hoy es México. Sinceramente, no sé cuándo fue eso, sinceramente. La verdad. A tanto no. No llego ahora mismo. Aquel de allí también sí, está infectado y aquel de allí también. Mata a ese, corre, yo voy a ir por este. Tú ocúpate del otro. Vámonos. Oh. Y los podemos desollar. Y además hay otro asfódelo. Y aquí hay otro. ¿Cuándo se creó el término fanboy? A saber, Neko. Eso debería de saber. También. En 1521, Nueva España, México era Nueva España, para que veas. Hostia, qué bueno. Allí hay un pajarito, hay que salvarlo, Lurmir, vamos. No, hay que matarlo. Por eso hay que salvarlo. Hay que proceder a la Santa Muerte, ¿sabes? Sí que tiene años de existir los fanboy. No, los fanboy no, Nueva España, no, Neko. No son fanboy. No mezcles. Mira, allí hay más asfódelos. Hay asfódelos por todas partes, delante. ¿Y tú qué? ¿Dónde aquí, has visto más cosas de esas? Aquí a la izquierda. No más de esa. Aquí hay otro asfódelo. Yo ya tengo todos los asfódelos. Me queda un asfódelo. ¿Algún animal infectado? ¿Hay alguien? ¡Oh! Este está infectado, Lurmi. Tengo ya uno. ¿Dónde estás? Aquí, con un gato. Primero necesito un objetivo. Estoy con un ciervo. Y mira, ese gato también está infestado. Me falta maravilloso. Poco. Aunque más si me matamos. Fanboy es un término anglosajón. ¿Cómo sería en español? Chico afeminado. Sí, más o menos, ¿no? Sí. ¿Dónde estás, Lurmi? Matando a este pájaro que está infectado, ya está. Bien hecho, Lurmi. Por supuesto, yo siempre lo hago bien, Lante. Permíteme que lo dudes. Es obvio, fembre. Fehombre, ¿no? Femombre. Sería femombre. O femchico, ¿no? A ver. O hombre G. Hombre G. También podría llamar, ¿eh? Madre mía. Reconoce que está bien. Por la inacción le ha dado fruto por fin. Que no se te suba la cabeza. ¿Cuánto daño me haces, oh señora de los pájaros? No confundas mi curiosidad con el cambio, con una inacción sin sentido. ¡Ah! Dice, a ver. Fembre, chinino. Espera, ¿no? Chinino. Chinico, sí. Tampoco. ¿Qué criatura tan? Ya hemos matado a la gente. Imagina lo que habrían tenido que hacer estos agentes de la monotonía para que yo, el lado de los cambios, que quisieran interferir en sus planes de cambiar el sueño,
Ya ves, para que haya tenido que hacer algo tiene que ser seria la cosa. ¿Eh? Espera y verás qué pasa. ¿Tú qué opinas, Aviana? Ya hemos acabado con esa. Con, bueno, te traemos los asfódelos. Si no hacemos algo para impedir que los asfódelos propaguen su infecto polen, el resto del sueño correrá grave peligro. Que ya está, señora. Nada, eso es de Cipallo. ¿Cipallo? ¿Qué es de Cipallo? Eso es de Cipallo. ¿Eso qué es? Bien hecho, Lurmir. Me aseguraré de que Cenarius sea consciente del daño que han causado estas hierbas. Unas cuantas dríades podrían ser capaces de eliminar los restos de polen y asfódelos que no hayas visto. La mirada de Aviana se centra en el punto de incursión. Ya solo queda una cosa por hacer, Adalí. ¿Qué? Mis hijos alados llenan los cielos. El sobreestante Chardrin. Oh, ya antojaron. ¿Antojamos el qué? ¿Qué hemos dicho? Chardrin supervisa los malévolos experimentos de los druidas de la llama sobre la flora y la fauna. Ah, este es el que se ha encargado. Dijo que suenan mejor las cosas en inglés que en español. Es cipallismo. ¿Pero qué es cipallismo? ¿De dónde viene claro, eso? ¿Qué es? O sea, no sabemos lo que es. Antojamos. ¿Me podrías comunicar, por favor? Antojamos ricos fanboys, Dios. Ay. Aunque ay, bueno, yo empecé. Cierto, empezaste tú, Neko. Eso es verdad. Este señor es el que lo ha iniciado todo, la paliza que se va a llevar. Las notas de investigación que les has llevado a Konzu mencionan a los responsables de estos experimentos tan repugnantes. El sobrestante ese al que llaman Chardrin ha estado ante nuestras narices todo este tiempo. Es quien supervisa la estación de investigación que hay abajo. Si queremos acabar con sus terribles experimentos para siempre y poner freno a sus avances, debemos dar ejemplo eliminándolo. Bueno, eso no lo tienes que pedir, Aviana. Eso lo íbamos a hacer de todas formas. Oh, ¡mortal! Tu dedicación a estos descubrimientos ha sido digna de admiración. Siento casi orgullo por haberte encomendado semejantes heroicidades. ¿Siempre tienes que ser el centro de todo? Por supuesto, Aviana. Eso espera el mortal. Como amigo de Konzu. Ya me conoce muy bien. O no, tal vez. Dice parpadeo lentamente mientras asiente con aprobación. Persona que sirve a los intereses extranjeros en detrimento de los de su país. Eso es cipallismo. Eso es un embajador. ¿No? No, un embajador se supone que cuenta por los intereses de su país en el extranjero. Claro, por eso. No, está diciendo, sirve a los intereses extranjeros en detrimento de los de su país. Ah. No lo vimos. O sea, es un traidor, básicamente. Eso es un traidor. Yo solo dije que suena mejor en inglés. Cuando dije yo que iba a ir ahí a USA a unirme a su ejército o algo así. Hombre, yo creo que eres capaz. A ver, estás diciendo que suena mejor en inglés que en español. Se refiere a... eso. A fanboy, ¿no? Claro, se refiere a que estás menospreciando tu idioma, digamos. A ver, no es que suene mejor, sino que nuestro oído se ha acostumbrado ya a los anglicismos. Sí. Entonces sí, nos suena mejor, ¿no? Depende de la palabra también. También es verdad. Bueno, vamos a ir a matar a ese Chardrin. ¿Queréis entrar en un debate por el que pueda que nos funen? Bueno. ¿Podemos decir entonces que es cipallismo el intento de meter con calzador el lenguaje inclusivo? Pregunto. Puede ser. Pregunto. Sí, es posible. Ya que estamos, ¿no? ¿Cómo que soy capaz y perder... y perder tener la oportunidad de ver en persona a Felipe VI ni de coche? Oye, a lo mejor metiéndote al ejército lo puedes ver, porque eres el jefe del ejército. Claro, el día de la hispanidad le ves seguro. Le ves. Claro, en tu jurada de bandera deberías de verle también. La lengua de Cervantes es sublime. Ahí estamos de acuerdo. Eso sí es verdad. Ahí estamos de acuerdo.
El ejército de España, no de USA. Oye, visita de cortesía. Entonces puedes hacer entablar relaciones internacionales, tú piénsalo. Neko, ahora es cuando te jodo la vida y digo que si se supone que estás en Portugal. Claro. Estás haciendo cipallismo con tu país. No, pero también podrías hacer de embajador, ¿no? Te puedes venir a España de embajador de Estados Unidos, ¿sabes? Y te tienen que tratar bien, y además tienes inmunidad diplomática, que es mola. No sé si sabían que los idiomas prehispanos de América en su gran mayoría no tenían escritura y fueron los españoles quienes les dieron gramática. Sí. Sí, claro. Pero sí había dibujos y esas cosas, eso sí. Gramática como tal. Tengo planeado ir a España, no es cipallismo porque yo soy española. ¿Pero cuánto tiempo llevas en Portugal? Claro, a lo mejor ya has perdido todas las costumbres. Entonces, ¿es doble cipallismo, entonces? ¿Qué? Es un... No, es agente doble del cipallismo. Oh, cuidado. Menos de la mitad de mi vida. Bueno. Bien, pues ya has perdido todo. Bueno. Vamos a por ese Chardrin, la de Curios. ¿Qué iba haciendo ahora? Ya me preguntaba. ¿Qué es el que pasaba? Es aquí abajo. ¡Oh! ¿Dónde estás? ¡Mírale! Vale. ¡Se viene paseando por ahí el desgraciado! Que encima está aquí de tranqui. Ven aquí, que te vamos a inflar la cara. Ay, tío, Pablo, demasiado tarde. Nuestro trabajo aquí ha terminado. Claro que ha terminado, ¿no? Es que he venido yo a matarte. La visión de Finodren. Firodren, voy a buscarlo. Igual Portugal no es lo mismo que Inglaterra usa. Los portugueses también son hispanos. Bueno, sí. Si España es Latam de Europa, entonces Portugal es África de Europa. Hispánico es equivalente ibérico. O sea, proveniente de la península ibérica. Así hombre, que Brasil y Brasil... Portugal también son hispanos. No, eso sí. Además, el idioma español y el portugués tienen una intercomprensión de 90%. Sí, visto así. Firodren Yamaluna. ¿Quién es Firodren Yamaluna? Igual es alguien de esta expansión, por ello, tampoco te rayes. ¿Eh? No. Es un instructor de herboristería que se encuentra en Darnassus. En Darnassus. A la visión de Firodren. Bueno, se encontraba en Darnassus. Más bien. Sí. Claro, ahora se ha unido a esto. ¡Vamos, hombre! ¡Sube! ¡Voy, voy! Ya se ha ido el Khonzu. Vale, en BFA, cuando quemaron el Drasil, fue capturado. Y se pudo salvar. Y básicamente, pues esa es su historia. Ah, vale. Así que dijo, no, mi árbol. Quiero quemarlo todo como quemaron mi árbol. Habla, mortal. Ah, volvemos a la esa de que se han enfadado porque les han quemado el árbol y se unen a los que queman cosas. Claro, para quemarlo todo. Para desahogarse, ¿no? Claro, claro. Muy lógico, sí, sí. Ya que regresa, hasta ahora mismo. Buena, Viana, ya hemos vuelto. El sobrestante está muerto. Bien. Ahora que nos hemos librado de Chardrin, que sus experimentos han quedado destruidos y que su investigación se ha detenido, esperemos que este sea el fin de sus retorcidos planes. Esperemos, Aviana, esperemos. Creo de ti que habían acabado ya. Si te preguntas dónde se ha metido Khonzu durante tu ausencia, olvídate, no va a soltar prenda. Dijo que le aburrían los agentes de uniformidad. Seguro que volverá a aparecer en el momento más inoportuno. Aviana mola un puñado, ¿eh? Pues nada, hora de volver.
Vamos, que hasta Horacio tenía misión. ¡Vamos! Espera, espera, que... Estoy mirando a alguien, ¿no? ¿Nuevo incendio en casa? ¿Qué dice el Neko? No jodas. ¿Cómo que nuevo incendio? O sea, primero, ¿cómo que incendio? Y segundo, ¿cómo que nuevo incendio? Oye, me mola un montón, Aviana. Mola un montón. A ver, capacidad de fruta del sueño aumentada. Blasones de drago disponibles, piedras de vuelo disponibles. Mi sobrino. Coño, he hecho tu sobrino. ¿A qué mala casa otra vez? Agarró una vela y adiós los hilos de mi madre. ¡Ay, la virgen! ¿Y qué pasa? ¿No es el primer incendio que hace? No le pongáis las velas al alcance a un niño, de verdad, ¿eh? Claro, a ver, que lo va a quemar todo. Va a decir, jaja, mira, fuego. Yo tengo un campo atrás de mi casa y con el calor de vez en cuando se incendia y hay que meterse ahí con todas las espinas a apagarlo. ¡Qué putada! ¡Qué putada! Joder, pues tener tubos a mano, manguera. Tenéis que andar con mucho cuidado con esas cosas. Hay un rare allí, lo matamos. ¿Dónde es allí? ¡Joder! Sí, pero si es que esa ya la hemos matado más de una vez, pero vamos, si quieres. Bueno, vamos, ya, pero no se ha dado casi nada, si es porque no hace cosas. Vale. Y hacer alguna plantita no estaría mal. Eres el primero, el otro fue mi hermano, padre de mi sobrino. Ya tengo un lío ahí de... No sé. Sí, hay muchas cosas, ¿eh? Muchas. No recuerdo que hubieras dicho que tu hermano incendiara tu casa o algo. No lo recuerdo. A ver, ¿dónde está la señora esta? ¿Ya la han matado? No, la están matando. Pues sí, se acaba de morir, vaya. Joder. Pues nada, vámonos. Qué mala suerte. Vez. ¡Qué mala suerte! Pues sí. Oye, está en la superfloración, podríamos, sí. Lleva 20 minutos, boreo. Que le den por culo hasta las 7. Es el... ¡Qué rico olor a ceniza! Vale, ve a la hojita, ve a la hojita. No, ya, a la hojita. ¿Qué hojita? La que está delante. Es una semilla, boreo. Madre mía. Pues eso. No, una hojita. Oye, en el mapa es una hoja. La fauna estará en grave peligro. ¡Corre! Si ¡quedan solo 57 segundos! Ven a ¡mete cosas, mete cosas! Rescate antes de que sea tarde. Dale. Me iré a jugar, suerte. Aunque ha puesto una verde, no voy a gastar más. Ha puesto una verde, mierda. Pues gasta un poco, anda. Sí, he gastado un poco, pero demasiado por una verde. Un poquito gasta, anda. Lo suficiente para que sea grande. Es que por una verde, ¿no? Yo, a mí las skins me dan un poco igual. Fue una envuelta en burbuja. Hay una misión de mundo aquí, podemos hacerla ya. Sí. Vaya, ya salió. Perfecto. Ah, pues nada. Pues hagamos la misión. Vamos a hacerlo, ¿sí? De la... ¡A la burbuja! ¿Dónde hay más fauna que salvar? Tengo un huevo de skins ahora con agua. A los animalitos, pero no veo animalitos a los que salvar. Gracias por pasarte, Neko. Sí, muchísimas gracias por venir. ¿No estás jugando? Demasiado lejos. Ay, aquí hay animalitos. Ya voy, ya le salvo yo, ¿no? Allí hay otro corriendo, voy a por él. Tranquilo, no te asustes, calma. Tranquilo. Bien, no le he pegado, pobrecillo. No le he pegado, solo le he metido una burbuja, joder. No veo más. Vamos para atrás, gente. Por cierto, Boreo, ¿quieres una buena noticia? ¿Spoiler, no spoiler? Depende. Es algo sobre la funcionalidad de los Dractyls del siguiente parche. ¿Y qué va a pasar? ¡Van a poder volar!
Por fin van a usar las alas para algo más que remontar y caerse. Aquí. ¿Dónde? Dejad a ese patito. Ah, no, es una mofeta. Mofeta, tranquila. ¿Quién iba a decir que las burbujas serían tan eficientes? Arregla. Gracias. Esa nada, Lormir, no me ha contado. Pues vaya, busca otro entonces. ¿Dónde está? Aquí. ¡Atrás! ¿Pero atrás de dónde? Aquí. Vale. Aquí estaba la mofeta. Allí, la voy a salvar. Tranquila, mofeta. Ya pasó. Araña. Araña. Vamos, que hay mucho que hacer. Pues ir a por las misiones del centro. Seguro, no podemos ir a por esa misión morada, por ejemplo. No. Es una misión morada, oye. Del mundo que da una semilla azul, boreo. Ah, por cierto. Es por ver el boss, no por otra cosa. No tienes el... Lo diré. El juguete este de los pollos, ¿verdad? ¿Qué juguete de los pollos? A ver si me acuerdo cómo se llama. Tengo un pollo, mira. No, no es eso. Se marca todo Dragonfly. A ver. ¿Dónde está? Que es muy fácil de conseguir, solo hay que volar un sitio. Si lo consigo. No sé, ¿qué te refieres? Este, creo que era. Póster para búhos. Diría que no, pero no lo sé. Mira a ver si lo tienes, porque te llevo en un momento y lo pillas. No, no lo tengo. Vale. ¿Dónde estaba? ¿En qué punto del mapa? Era el punto del mapa exacto. Es muy fácil. Vale, ¿para qué queremos eso? Porque es un juguete gratis que está ahí puesto en un sitio. Sin nada más. No puede estar dinero, no pasa nada. ¿Qué? Es simplemente un juguete. ¿Un juguete? Sí, ya, sin más. Bueno, vamos, pues ya vamos. Voy, que estoy intentando encontrar la localización exacta. Que es en... Sí, sí, ¿dónde? Mapa. Me he pasado, ¿verdad? Ajá, me he pasado. Vale. A ver, sube que te llevo. Vamos, vamos, vamos. Qué pena que estábamos cerca y nos lo hemos pasado. Ya te va, No pasa ni media. En un momento lo arreglamos. Aquí. En uno de esos circulitos flotantes. ¿Cuál de ellos era? Tiene que... ¡Ahí! ¡Épale! ¿Y esto? Sí. Pues este para vos, ¿no? Oye, se liga al recogerlo, pero vale 100 oros, así que... Se puede farmear también. ¿Qué te no parece? Te si ya lo tienes, no te lo voy. Por eso que me lo acaban de dar. ¿Ah? Por eso te lo digo. Me lo acaban de soltar. Creía yo que me iban a dar solo semillas y cosas y me han vuelto a dar el poste. 100 oritos de gratis. No sé tú, pero yo estoy muy de acuerdo. 100 oros son 100 oros, ¿eh? No sé. Hombre. Sí, floración, queda media hora, por Dios. Dejen de joder.
Oye, si yo he cogido la semanal. A ver, un momento. ¿Y esta cuál es? ¿Qué pasa? Blasón de ensueño. Ah, que le traiga blasones. Ah, sí, la repu. Suministros. Pum, también. Esa es de repu. Vale, perfecto. Más reputación todavía. ¿Qué tengo por aquí sin abrir? ¿Qué más? ¿Ya? Vale, pues ya. Y ahora un aliado digno. ¡Pum! También. Yo no la tengo todavía, me faltan 200. Hacha de mano, chispas de sueños, 1500 pavos. Perfecto. Genial. Vale. Ahora tenemos las misiones de Bracion y de Melissa. No, de Isera. Vamos a ver cómo está el diplomático. Hace mucho que no lo ves. ¿Quién? ¿Quién es? ¿Qué? Galenori. ¿Quién era Galenori, tío? Ishnuala. Bueno, habla normal. Isera, Merithra, traigo graves noticias. Otro general de jardín y sus fuerzas están asediando el ojo de Isera. El ojo de Isera no debe caer ante las llamas. Merithra. Sí, si nuestros enemigos han llegado hasta el ojo, es que son más fuertes de lo que esperábamos. No te preocupes, madre. Iremos allí de inmediato para defenderlo. Vaya, pero antes. ¡Gracias! ¿Qué tal tu nuevo trabajo de diplomático? Adelante, Curios. Dichosos los ojos. Ha llegado justo a tiempo. Me han ordenado que busque aliados potenciales que nos ayuden a proteger el árbol del mundo. Tus acciones hablan por sí solas y te agradecería enormemente que me ayudaras con este asunto. ¿Qué te parece? ¿Tienes ganas de embarcarte en una aventura diplomática? Y ahora, antes de aceptar, atento al Baratheon, que hay escena después. ¿Hay escena de Baratheon? Aquí, en conversación, vamos, que no te vayas. Ah, vale. No lo escuché, pero vi que seguía hablando, así que dije, bueno. El vuelo negro. No estamos solos, Lantecuños. Hay otro vuelo de dragones que aún no han llegado a las islas. Viranov nos ha demostrado su manera, no solo que podemos colaborar con otros, sino que debemos hacerlo. Sabelian me habló de un linaje de Terrayende conocido como el Hada Abisal. ¡Hostia! ¡Van a coger a los Fauce Draco! ¡Hostia! Buah, entonces el orco que se mató en la otra expansión, bueno, en el otro parche... Por ser de los Fauce Draco, ninguno van a hacerlo, ¿no? Tú sigue. Los he invitado a Valdraken y su representante ha accedido a vernos allí. Háblame de la Labisar, gracias. Confieso que no los conozco personalmente. Sin embargo, Sabelian me ha proporcionado información útil. Parece que la Labisal nació de unos huevos de dragón negro que habían estado ocultos en Draenor. Cuando se hizo pedazos y se convirtió en Terrayende, los huevos se imbuyeron de las energías del vacío abisal que los transformaron en lo que son hoy. Ahora están totalmente separados del linaje de Sabelian, pero si lo piensan, siguen siendo nuestros parientes directos. Supongo que los orígenes de ambos vuelos están envueltos en circunstancias extrañas. Sando, mira, nos saluda. Nos pone patita. ¿Te agradece? Sí. Hola, viewers. Hola, viewers. Igualmente. Ay. Pasa buena tarde, igualmente. Los polletes son amiguetes, no comida. Salvo los que nos peguen. Exacto. Importante. Sí.
Eso no es achicharrar. Menos circunstancias, cambiamos de tema. A eso sí que son balotas. Toda acción tiene consecuencias. Bueno, deberíamos conocer al representante de la Navisan. Se llama Mordenaku. Al parecer también es un príncipe. Vaya, como tú. Hay que ver. Espérate, a ver si dice algo pasando. ¿No parece? Imagino que Viranos también podría estar interesada en reclutar dragones para nuestra causa. Pero habrá que convencerla. Y resulta que yo puedo ser muy convincente. Hablaré con ella y nos reuniremos contigo en Valdraken cuando haya decidido unirse a nosotros. La escenita. Claro, ya está dando por hecho que lo van a conseguir. Pues mira la escenita. Acepta. Aprende del pasado. Mira al futuro. Lantecurios y yo vamos a reunirnos con los aliados potenciales para la defensa del árbol del mundo. ¿Te gustaría unirte? No. Ya veo. Pensé que te interesaría conocer vuelos de dragones que nunca formaron parte de los aspectos ni de su linaje. Mil perdones. Aguarda, te escucho. Entonces deja que te hable sobre la Navisan. Ah, pero ahora no ha sido igual. Cuando la cogí con agua, ¿sabes qué pasó? ¿El qué? La tía hasta quedaba así y decía, no. Le decía al otro, decía, aguarda, te escucho. Y volvía para atrás, ¿sabes? Ahora no se ha movido del sitio, no sé por qué. Desgracia. Bueno, pues a Valdraken, ¿no? Que por eso supe que había cera, porque esta tía se estaba moviendo. Digo, espera, ¿por qué se mueve? Y vi que estaban hablando. Digo, ah, vale, pues... En ese caso. A ver, la verdad es que está, ha estado gracioso. Ha estado bien, ha estado bien. Me ha gustado. ¿Por qué no se me actualiza el stream, a ver? Pues tú sabes. Ahora funciona. Hombre, está ahí el drop. Vamos a ver. ¡Vamos, Lante! Hay que ir a hablar con no sé quién. ¿Con Mordenaku? Mordenaku. Mira, hay uno que se llama Lorazepam. Madre mía. ¿Dónde coño está? Está debajo. Por la puerta. Hombre, no lo habrán quitado más que para el año, ¿no? Habrá que ir a un sitio neutral. ¡Pum! Vamos allá. Sí, aquí donde están todos los estandartes. ¡Mírame! Oh. ¿Quién es? ¿Quién es? Mordenaku. ¿Cómo habla? A ver. No habla, pero es un elfo de sangre, así que... Aunque agradezco tu invitación, sospecho que no responde únicamente a razones altruistas. Así es, aunque te aseguro que antes de nada nuestro escarceamiento tenía intenciones amistosas. Acercamiento. Pero los aspectos agradecerían que la Navisan la ayudara a proteger al nuevo árbol del mundo. ¿Deseas que mi vuelo se ponga en peligro por un mundo al que no pertenecemos? Una petición muy atrevida, forastero. ¿Qué darás a cabo? Bración. ¿De qué va esto, Bración? Espera, espera, a ver qué dicen todos. Las crías avisales curiosas rodeando a Villanoz. ¿Cómo? Las crías avisales curiosas rodeando a Villanoz. Ah, sí, mirando a Villanoz. Ahí mirando, ¿de qué es esto? Gracias por ayudarme, Lantecurios. Aunque Viranoz parece ser nuestra aliada, es bueno contar con refuerzo, por si acaso. ¿Y qué le ofreces a la Lavisal, Bración? Eso me interesa saber. Hasta la próxima. Bueno, verás. ¿Te importa, Bración? Adelante. Adelante. Bración me ha hablado de Terrayende. Un lugar duro. Vuestro vuelo se beneficiaría de espacios más seguros. Sois dragones, de verdad.
Esta isla es un hogar para todos los vuelos. El acuerdo de Valdraken me ha aceptado, aunque fui su enemiga. Os aceptarán. Vuestro vuelo florecerá aquí. Bracien sonríe. Ordenacum frunce el ceño con una expresión pensativa. ¿Qué opinas, Mordenaco? A ver, espera, los demás dicen algo. No, solo hablan. La oferta de Vinanoth da mucho que pensar. En Terra Yenden luchamos por sobrevivir tanto a la caótica tierra como a sus habitantes. La libertad de vivir y crecer sin más es tentadora. Sin embargo, hace mucho tiempo que vivimos alejados de ciudades bulliciosas. El reino actual es algo rústico, pero es un hogar. ¿Qué opciones existen para que mi vuelo anide fuera de Valdraken? Pues las montañas de Taldrassum serían un lugar excelente, la verdad. Sí, están ahí todo vacías y cerca, pero lejos de la ciudad. Está bien. ¿Qué opinas, Mordenaco? Un hogar en condiciones para mi vuelo, seguridad para nuestros huevos y alas abiertas que nos den la bienvenida. Es lo que desea mi vuelo. Gracias. Yo creo que eso es posible. ¿Tú qué opinas? Volvemos a encontrar. Hombre, tiene buena pinta. Parecen peticiones de lo más razonable. Nada sospechoso ni secreto. Hasta me decepciona un poco. Puedo encargarme de una, pero puede que necesite tu ayuda con el resto. De acuerdo. Nunca bajes de la guardia. No llevan los cascos, Boreo, por cierto. No, pero ¿está afectando al sonido? Hombre, lo oigo un poco. Con lo cual... Ya, pero en el stream se oye, no nos han dicho nada, se dice. Nos han dicho que se oye bien. Que el volumen de mi juego no estaba muy alto, es lo que han dicho. Hombre, se hubieran quejado, ¿no? Si se hubiera escuchado mal. Pues nada. Pero vamos, yo me los pongo, no pasa nada. A ver, puedo comprobarlo, un momento. Vamos a comprobar si ahora no hay nadie hablando. Pues mira, me pongo el vídeo. Y miro a ver cómo se ha oído en este tiempo. Así de sencillo. Nuestros destinos están unidos. ¿Ya? Oye, más o menos se oye bien. Yo no lo digo mal. Hasta vale. ¿Confías en mí? Vale. Creo que conozco el lugar perfecto donde puede anidar el Aravisa. Tiene unas vistas maravillosas y está bastante aislado. Pero me gustaría enseñarles a nuestros invitados algunos de los lugares de Valdraken antes de irnos. ¿Nos vemos allí? Claro. Azeroth se enfrenta a muchas amenazas. Hombre, siempre será mejor que intenten buscar un sitio más cerquita de la ciudad, ¿no? Mordenaco, en nombre del acuerdo de Valdraken me gustaría ofreceros a tu vuelo a ti, que os unáis. En nombre de mi vuelo acepto la oferta. ¡Maravilloso! Antes de unirnos a Antecurios, permíteme que te muestre algunas vistas de la ciudad. Sígueme, por favor. Venid, pequeñajas.
Te pido disculpas si las crías te están molestando. No conocen nada más allá de Terra Yente. Sienten curiosidad, no molesta. Hombre, son crías, tienen que aprender. Claro. No pasa nada, siempre podéis dejarlas en la guardería. Sí, hay una guardería. Justo aquí encima. Localiza el nidal potencial. Vamos allá. ¡Jo! Me gustaría verles por la ciudad, como van enseñando el juego. No, pero no lo vamos a ver, ya lo sabes. Ya, es lo malo. Oye, pero... pues en Tilhol, aquí al ladito de Tilhol estaría el chachín. Míralo, justo al lado de Tilhol. Es lo que te lo resumo, llamaría elipsis. Y ya. Oh, ¿allá arriba? ¿Vale? Sí, en medio de una confluencia temporal. Eso. Bueno, no está mal. Este sitio está guay. Míralo, ahí están ya. Joder. Bueno, miranos. Ah, lobos. Wow. A ver. Hay bichos que matar. No me digan más. Espera. Estaba esperando. Mira, están Naldormi y Chidormi. Aquí hablando con las otras crías, qué bueno. ¿Por qué hay tantas arañas en esta cueva? Ah, la camarada, ni idea. No hemos sido Chidormi y yo quienes las hemos puesto ahí, eso seguro. No es que quisiéramos comprobar si éramos capaces de convertirla en la mayor cueva de arañas del mundo, qué va. Ni es que se nos fuera de las manos, qué va. No ha pasado nada. Vamos, que no sé nada. Madre mía. ¡Qué vistas! No hay cielos heridos ni paisajes fragmentados. ¡Qué extraño que esta tierra prístina sea tan inquietante! En el buen sentido, creo. No hay tiempo. ¡Qué crías más curiosas! Les vendría bien un par de lecciones sobre modales. Lecciones agradables, mortal. Con los instructores adecuados. No soy una bárbara. Nunca pegaría a unas crías. Me interesa lo que hay para preguntarle a Bracion. Dime lo que piensas. ¿Qué estás tramando? ¿Qué estás tramando? Es agradable ver a nuestra querida amiga conocer a la Alabisal, ¿verdad? ¿Pero qué estás tramando? ¿Tramar algo yo? Me ofendes. ¿De verdad crees que he invitado a Viranoz con la esperanza de que desarrolle un poco de empatía por el Alabisal? ¿Para que les ofrezca su ayuda y su sabiduría? ¿Para que así se acerque más al acuerdo de Valdraken? Vaya, no tengo ni idea de lo que estás hablando. Claro. Aprende del pasado. El puto. Mira al futuro. Parece que aquí hay más arañas que la última vez que vine. Pero parece que Viranoz tiene un plan de acción. No me lo digas, matar a las arañas. ¿Tú qué crees? ¿Va a ser eso, Lante? Tiene toda la pinta. No, ahora nos piden meterlas en una bolsa y reubicarlas a otro sitio. Ejecuta, demasiado grande como para congelarnos pasando por encima. No temas. Esta cueva es adecuada. Tiene buenas vistas de las tierras circundantes y se puede defender muy bien. Pero su estado no es aceptable. Voy a encantar tu figura. Cuando te acerques a las arañas más pequeñas, las congelarás y podremos reubicarlas. Oh. Con los sacos de huevos y las arañas más grandes, tomaremos medidas más drásticas. Encárgate de ello. Hemos terminado. No parece muy complicado. Si Dormi y yo te daremos un poco de velocidad para ayudarte. Asegúrate de pasar por encima de las arañas, ¿vale? Fácil. Vale, vamos. ¿Dónde está esa celeridad? ¡Joder! No las congeles a todas, déjame alguna. Tengo que congelar 100, pero vale. Dale para atrás, venga, sigue. ¡Oh! Vale. ¡Yuhu! ¡Esto es divertido! Sí, al menos se va a hacer rápido, no tenemos que matar a las 100. ¡Sube! Sí, ¡aquí arriba hay un huevo! ¡Guau! ¡Wow! ¡Pero muchísimas! ¡Sube! ¡Toma! Sí, yo ya estoy arriba.
Yo estoy congelando todo esto. ¡Wow! Vamos, vamos, vamos. Increíble, madre mía. ¡Wow! No, bien. Me has quitado esa, es que asquerosa. Hay por todos lados. Ah, y ahora los huevos, es verdad. Y hay que matar a la grande. ¡Destrucción huevil! ¡Pum! ¡Pégale a la grande que te está atacando! ¡Me está atacando! ¡Vamos, Lormin! ¡Defiéndeme! ¡Soy tu superior! La polla. ¡Pero Lormin, pégale! ¡Toda tuya, hombre! ¡Lormin! Retira eso y le sigo pegando. Bueno, vale. Vale. En este caso, bueno. No, me ¿a cuántas más hay que dar? Ah, no, hay que destruir en huevaciones. Me quedan dos. Voy a por este. Allí hay una huevación. Mierda, mierda. Que he pisado arañas y salía parda. Ya te vale. Venga, vamos. Venga, va, que voy con el turbo. Ah, que ya no ya hemos acabado, Virano. Esa ha sido una tarea demasiado sencilla. Ve al grano. Excelente, evocadora. Podemos limpiar el resto y reubicarlas a otra cueva. Ya puedes irte. Bueno, gracias, pues ya estaría. Te encuentras ante el príncipe negro. Una ayuda necesaria. Necesaria. ¿La guardería? Se enfrenta a muchas amenazas. Bien. Son antecurios. Ahora tenemos que asegurarnos de que las crías del habla abisal tengan la posibilidad de crecer seguras y fortalecerse. Vamos a hablar con la madre Enya. Le encantará poder cuidar a la siguiente generación de un nuevo vuelo. Nos reuniremos en el Vital Sagrario, Rubí. De acuerdo. Aprende del pasado. Claro, había que presentárselos a todos, ¿no? Me quedaré y me aseguraré de que las crías están a salvo hasta que lleguen los miembros de su vuelo. Nos veremos en Valdraken cuando hayas terminado. De acuerdo. Racian sonríe. Gracias, Viranoth. Mi gente se reunirá contigo en pronto. Estoy deseando hablar más contigo en Valdraken. Harás buenas migas con Elion, Mordenaku. Verás qué personaje. No encontrarás un alma más maternal. Tus crías recibirán el mejor de los cuidados. Y se han transformado y se han ido. Ah, les vendría bien un par de lecciones sobre modales. ¡Vamos! ¡Vamos, Jimmy! ¡Yuhu! ¿Sí? ¿Qué pensará Lestrerza? No ha dicho nada en todo este tiempo. Ah, estará encantada, supongo. Habría que hacer un nuevo pilar en todos los sitios, ¿no? Para el vuelo este. Y otro para el de Viranoth. No lo creo. No sé. ¿No es un pilar por pueblo y tienen que tener un representante allí? O sea, no sé. Podrían perfectamente. Ellos no son aspectos. No tienen pilares. Ninguno es aspecto todavía. Pero hay vuelos que tienen aspecto, se dice. ¿Sabes? No. El negro, no, ya... el verde, el azul, el rojo y el eso es por los antiguos aspectos. ¡Pero ahora van no a tiene... ser! Bueno, eso sí. ¡Yuhu! Aquí está. Pues eso, a lo mejor elegirán un aspecto del vuelo de Viranoth, ¿no? Y el otro de la Nagisa. Que no creo. ¿Has pasado por todo esto antes de salir del cascarón? Es difícil de creer, no sé, pero tu gente entiende mucho mejor que la mayoría, lo que significa que te perturben en el cascarón. Así es, qué extraño. Es como si tú y yo estuviésemos emparentados de algún modo. Pero no malinterpretes mis palabras. Puede que seamos parientes lejanos, pero desde que salimos del cascarón hemos desarrollado nuestros propios vuelos y nuestra propia cultura. Me gustaría escuchar más cosas sobre tu pueblo cuando tengamos tiempo. Buenas.
Disculpen la interrupción. Hemos llegado. Mira. ¿Tienen un pozo para ellos? ¿O estos son los del vuelo negro? No, son los del vuelo avisar, mira, ¿no? Sí. Habla con Mordenaku. ¿Mordenaku? Nuestros huevos seguirán bajo cuidados en otra parte. Claro, son delicados y requieren unas condiciones especiales para eclosionar. Sin embargo, es alentador comprobar que nuestras crías recibirán un trato tan atento. Claro que sí. ¿Verdad, madre Helio? Has traído buenos. Según lo que hemos visto, los huevos siempre los tratan muy bien. Bracian me ha dicho que van a seguir a venir nuevas crías. ¿De un vuelo nuevo? ¿Seguro que no es una broma? Pues muy bien, empecemos a trabajar. Ansío volver a ver a los huevos. Pues claro que cuidaremos de las crías avisales. Aunque podríamos quedarnos sin aperitivos. Los alfazaques cercanos son uno de los manjares favoritos de las crías. ¿Puedes traerme algunos buenos trozos de alfazaque? Para mis pequeñines, solo lo mejor. Bueno, no vamos a tardar mucho, no te preocupes. Vamos. No hablan ni nada. No, así que vamos. Vamos a por comida para los niños. Por fin alguien piensa en los niños, Lurmi. Yo voy a tener que ir a mea. ¿Pronto? Sí, mea. Mira, están todos los alfazanques. Vete pillando, vamos. Le he pillado un montón. ¿Y tú qué? ¡Y pum! Ya está. ¡8! ¡Me faltan 2! Joder, pues yo ya. ¡No! Ya vale, ¿no? ¿Por qué le pegas al pobre Porky? ¡No! Porque estaba en medio. ¿Yo qué quieres que me haga? Yo no miro, ¿vale? Que no se metan donde no le llaman, a ver. Y además lo voy a desollar. ¡Pum! Ah. Yo no miro cómo lo matas. Una vez está muerto, lo desollo y punto. Ya, claro. Excusas, Lurmi. De eso nada. Y un momento que... ¿Tienen tus crías algún tipo de necesidad especial? No estoy seguro. Todo lo que hacemos nos resulta normal, pero a los demás les puede parecer único. Enviaremos a alguien del Alavisal a hablar contigo, Elion. Te informará de sus rutinas y se asegurará de que las crías reciban el mejor de los cuidados. Maravilloso. ¿Estás comiendo bien, Bracion? Te veo un poco delgado. Vale, voy a mear. ¿Vas a mear tú también o no? No, o sea, yo estoy bien. Vale, pues voy a mear yo. Un momentito, gente, ya vengo. Que no aguanto más. Eso no te la avisan, o sea. Eso sí es verdad. Pues de estos huevos hemos tenido que coger un montón para pillar los dracos estos. Estos. Mira cómo mona. Voy dejando una estelita. Nah, la verdad es que está guapísimo. A ver, no tiene muchos píxeles, eso es cierto, pero están guapos. A mí me gustan mucho. ¿Y ahora que puedo volar con ellos aquí? ¿Eh?
Oye, pues no está mal, sigue habiendo cosas, ¿eh? Sigue habiendo cositas que hacer. Ah, y ahora nos falta la cadena de poder de la de esta, seguro. Es verdad, ¿cómo va el trono? Ya lo tengo, ya lo tengo. Reclamación, perfecto. Míralo, me acaban de dar. ¿Qué? Que me acaban de dar un camello blanco. Ah, de lo del drop. Airdrop, sí. Let drop. Ya sabéis que si estáis viendo un stream de WoW durante 4 horas, pues tenéis un Hay una bonito y dropeación. maravilloso camello. En fin. Oye, la verdad es que está guay. Joder, pero no tengo hueco, necesito más barra. A las crías les encantan esos trozos de alfazaque. Ansío volver a ver a los huevos. Gracias, Lurmia. Les encantarán. Cielos, primero las crías obsidiana y ahora esto. No puedo creer la suerte que tengo. Y ahora qué feliz ella. ¿Eh? Mírala. A ver Madre. cómo anda. Oye, está guapo. ¡Ja! Mira qué gracioso. Está guay. Le gustan estos trozos de alfa más jugosos y deliciosos que los demás trozos. A ver, un momento. Oh, yo ¿Qué llevo muy pasa? poco todavía. Bueno, eso, he leído la misión, Ansío completamos. volver a ver a los huevos. Mordenaku, vale. ¿Qué quieres, Mordenaku? He de admitir que no esperaba alterar el futuro de mi vuelo cuando llegué, pero siento que este es nuestro hogar. Tal vez sea la llamada de la que hablaban. En cualquier caso, estoy deseando descansar un poco. Roazen dijo que se iba a retirar a la posada del carnero asado. Nos vemos allí. Claro. ¿Al carnero asado? ¡Buah! Te va a encantar la comida. Hay una chica llamada Erugosa que te va a encantar. Señor Orda, se puede quitar. ¿No? Has traído buenas noticias. Bueno, pues nada, vámonos. Nuestro futuro reside en estos huevos. Oye, pues mira. Lo de puta madre que hayan venido. Al carnero asado. Comida, comida. Comida gratis. Ojalá haya comida gratis. Pues me voy al vuelo rojo, ya ves tú. Sí, en el festín podríamos comer un poco. ¿No te apetece una sopita? ¿Una sopa? ¿Por qué? ¿Tienes frío, Lorni? ¿Estás mala? Un poco. A mí me apetece un gran y jugoso pedazo de carne. Adentro. Oh. ¿Estás seguro? No tengo motivos para dudar de lo que me han dicho, pero hablemos más de eso más tarde. Por ahora, demos la bienvenida a nuestros nuevos amigos al acuerdo de Vandrake. Gracias por tu amabilidad. El ala Visal está deseando establecerse en Azeroth. Están aquí todos. A ver, ¿qué Mira, dice? ves, aquí está Erugosa. Te va a encantar cómo cocina. Espera, Boreo. Habla con Vilano. Vale. El aire que rodea a Vilanoz es considerablemente más frío. Aunque parece tranquila, está claro que algo la tiene muy disgustada. Va todo bien, míranos, ¿qué pasa? Bracian me ha estado hablando de los Dracos de Tormenta. De los Thoringir y su creador, Odín. Prácticamente ha esclavizado a esos dragones tras proclamar que nuestra especie no merece proteger a Zero. Verdad, esos también. Joder, va a reunir a todos los dragones del mundo, Racian. Grande, Bración, grande.
Es un diplomático, ¿no? O sea, ¿lo que dice en duración? Está haciendo diplomacia, eso es verdad. Que sí, ¿eh? Que va por eso, dale gracias, dale. Creo que ha ido bastante bien, Lantecurios. El Alavisal se ha unido a nuestra causa y sus integrantes se han sumado a los vuelos de las Islas Dramón. Ahora centraremos nuestra atención en los Zorigni. Parece que Viranoz está muy comprometida con su futuro, ¿no crees? ¿Pero qué le has dicho, Bradion? Está muy enfadada. Solo que el guardián Odín ha llevado a otro vuelo de dragones a convertirse en los choferes personales, lacayos y perros falderos. Por no hablar de lo que los dragones no merecían defender el mundo. Lo de vender su ojo por conocimiento prohibido y todo aquello de someter a su hija adoptiva para una eternidad de tormento para satisfacer sus necesidades. Así como abandonar sus tareas como principal designado. Pero estas afrentas no parecen molestar tanto como el tratamiento que han recibido los dragones de tormento. Ya veo, ya. Tú ahí, como siempre. Es fácil, es fácil. Bueno, a ver, nos podemos sentar con ellos y todo. Es verdad. Un momento, Mordelacu. Que me siento. Ah, no, no me deja sentarme. Estoy yo sentado. Y si estás paseado, ¿por qué me afecta a mí que tú estés sentado ahí? No tengo ni idea, yo estoy sentado aquí con ella. Bueno, pues nada, me pondré aquí como si estuviera en la silla. Tengo entendido que Khadgar está en las Islas Dragón, ¿no? Cuando mi vuelo esté instalado, debería hacerle una visita. Los relatos del tiempo que pasó en Satra llegaron a mis oídos en el Valle Sombraluna. ¿Cómo es vivir en Terrayende, Mordenacu? Un desafío único. Entre el paisaje destrozado y los habitantes más agresivos del mundo. La vida es una lucha constante. Hay belleza oculta, pero nada se asemeja a este paisaje. Me alegro de que te guste. En casa para la hora del té. No tiene más cojones, tampoco. En casa para la hora del té. Cuidado. Gracias a ti, el futuro y la seguridad de mi vuelo están asegurados. El viaje de Terrayende a Azeroth ha sido abrumador. Pero no en un mal sentido. Solo hemos tenido que ir a Satrand y coger un portal. El Alavisán arde en deseos de explorar este mundo. Bienvenido. Oye, pues, podéis veniros con nosotros. Bueno, ahora míranos la enfadada. Ahora tengo la repu. Jo, qué puta. Estamos en Valdrán. Los dragónicos. Los Zorignir. En marcha. Cuidado. Los Zorignir de Thorvenheim tienen la fuerza y el poder para ayudarnos a defender a Myrdrasil, pero todavía no han llegado a las Islas Dragón. Sospecho que ese tal Odín se ha entrometido en su viaje. Iremos a hablar con su matriarca. Bracian me ha dicho que su prole está dispuesta a ayudaros y socorrer a los otros. Lo investigaremos. Me parece bien, Vilano. Vamos a investigar. Que nos ha hecho un portal directamente a la Juan, ¿qué? Pues perfecto, muchas gracias. Claro, para eso está la maga Garra Negra, míralo. Ya, pero es que estaba girando la cámara y ha considerado que he hecho clic en él, ¿sabes? Y me ha metido directamente y no podía ni ver. ¿Se han dicho bueno, algo más? Hasta luego, amigos, nos vemos allí. No han dicho nada más, ¿no? No. Menos mal, porque es que es eso, me ha metido directamente en el portal y no he visto putada. Nada. Es un putado. Oh, mira, hemos ido perfectamente. No, Joe, no. Es Srimjaris, está aquí. Hola. Estamos en Tombenge, tú. Sí, estamos hablando de una madre de los Zorigni. ¿Dicen algo? Enséñame lo que vales. Gracias, lo habla, ¿vale? El poder no sustituye los ideales. No sé cómo poner la voz a esto. Hemos oído la llamada, pero no podemos responder. Esa era raza, más o menos.
No. ¿Por qué no has ido a las Islas Dragón? ¿Qué te ha pasado? ¿No has oído la llamada de las Islas Dragón? El honor nos obliga a mi prole y a mí a asistir a Odín, nuestro patrón y creador. Hemos oído la llamada de las islas, pero Odín nos ha prohibido que vayamos. Los problemas de los dragones no le importan, y puesto que estamos a su servicio, debemos honrar nuestro juramento y acatar su decisión. Algunos dragos de tormenta menos honorables han roto su compromiso y se han ido, pero mi prole y yo nos hemos quedado aquí. A decir verdad, yo iría si estuviese permitido, pero tengo la obligación de permanecer aquí. Entonces vamos a ir a hablar con Odín. La tormenta prevaleció. Miranoz. ¿Mereces mi tiempo? ¡Hala! Joder. A ver. Joder, espera. A ver. A ver. ¿Cómo se atreve? Tío, la música de aquí no me acordaba. Ya. ¿Cómo se atreve? ¿Cómo se atreve un intruso como esa criatura a creer que puede forzar a un dragón a obedecerle ciegamente? ¿Cómo se atreve a negarles a estos dragones su derecho de nacimiento? No lo permitiré. Bracion, Lurmir, vamos a hacerle una visita a Odín. Esto será revelador para todos. A ver, las opciones. Si estás segura, ya veo... No tienes ni idea de cuánto tiempo llevo esperando la ocasión de darle un puñetazo en la cara a Odín. O yo solo quiero... Yo solo quiero más bien. No, motivo. Solo quiero el loot. No, hombre. Le digo si estás segura. Si estás segura... En marcha. Cuidado. No sabemos qué peligros nos esperan. Una cazadora noche eterna. Ah, pero ese va con el Horda. Eso no tiene nada que ver. Ah. No temas. ¿Cómo vale, se... ella dice algo, ¿no? Espera. Ah, ¿por qué no ha sido? Vale, sí. No sustituye los ideales. ¿Cómo se atreve a negar a los dragones el derecho de ir a cualquier parte? La decisión es tuya. Primero se opone a los dragónicos y luego los convierte en sus esclavos negando... A ver, no se opuso a los dragónicos, se opuso a todo el mundo. Se encerró ahí que le dieron por culo al mundo. Ya, pero se opuso a los dragónicos. Se opuso. Los dejó de lado, no se opuso a ellos. Eso es oponerse, Boreo. No es lo mismo. Primero los convierte en sus esclavos negándoles su derecho innato. Eso, y luego... Iremos a esas cámaras del valor. Derrotaremos a cualquiera que se nos oponga, y liberaremos a los dracos de tormenta de su cautiverio. Ven con nosotros. Claro, míranos. Para eso estamos aquí. Por los dragónicos. Ven, Lurmir. Vamos a esas cámaras del valor. Estoy listo. Vamos. Hemos terminado. Bueno. Derrota. En las cámaras del valor estarán algunos de los mayores aliados. Se los va a cargar a todos. Más bien sicarios y esclavos. Vamos, crías. Vamos. Nos enfrentaremos a ese guardián. Los matamos de un golpe, o sea. Ah, no los matamos de un golpe. Interesante. Creo que se va a poner interesante. Yo también, Ración. Ración tanquea, ¿eh? Rodación tanquea. Perfecto. Igual se adapta, ¿sabes? Si vas de tanque, igual se pone solo a pegar. No lo sé. Y también te cura. Joder, Rodación está roto. No me está curando, ¿eh? A mí sí que me ha curado. Necesito un objetivo. Se ha pirado el dragón. Yo todavía no lo he matado. Joder, ¿por dónde va? Yo ya estoy delante de Jinete. Espera. ¿Ha tirado al jinete? Sí. Y se pira sin más. Vale. Ahora sí lo he visto. Vamos por Heimdall. Vamos.
No habrá que hacer las mecánicas de la columna, ¿no? Digo yo. No creo. Hola, buenas tardes. Seguro que yo no se lo cargue. ¡Hola, Heimdall! ¡Vamos! ¡Muere! ¡Tanquea, Bracion, que viene por mí! No acudáis a la llamada. Odín creía que los dragones eran protectores indignos, a menos que siguieran sus órdenes. Diga lo que diga, sois dignos. Hecho, vamos. Eso sí es verdad, ¿eh? Ah, pero Odín se encerró aquí por lo de Yosanon y punto. Y pasó de todo el mundo. No, me han matado. Joder. Fracción no me cura, aquí también. Te dije que no curaba siempre. Sin porroteo, su puta madre. Que me da. No te mueras. Hombre, también he cogido bastante, pero. Es que yo solo estoy cogiendo un lado, no estoy loca, ¿sabes lo que te digo? Si estás loca, ¿por qué mientes? Oh, ya está. Supera a las doncellas escuderas. Vamos, de cabeza. Oh, vale, tenemos que hacer la instancia. Entiendo. Okay. Eso parece. Cura esto, no. Cabrón, cura esto. A ver si puedes curar eso. Mira, ¿dónde está ahí con ella, eh? ¿Dónde está? Que voy a entrar, eh. Yo estoy en la puerta. Pero matando a los de antes. ¿Tienes que volvernos a matar? No. Ah. Estoy en la puerta. ¿Dónde ir? Dragones. ¿Qué? Preparaos para mi ira. Estoy con Egil ya. ¿Y quién es Egil? Egil es la... Es un asunto entre los míos. La Valquiria. Ah, la Valquiria. ¿Ya estás allí? Buah, entonces yo estoy al principio todavía. Espérate. Entonces, tienes más honor que Odín. El mismo honor que los Thorignir. Siguen aquí, aunque se los ha llamado por una causa mayor. Yo estoy en la primera puerta también. Calla, calla, que están hablando. Edith, hola. Están hablando, calla, calla. Vale. Pues nada, habrá que reventarlo. No tengo objetivo. ¿Se vienen más? Pues nada, oye, venid. Gracias, no estás ayudando mucho, ¿eh? No, la verdad es no. ¿Y vienen más? Pues nada, oye. Sí, vienen más. Ahora, pues ahí vienen más todavía. Que tu batalla sea digna, dragona. Y la tuya también, si eliges ese camino. Tu arrogante guardián no ha mostrado respeto a sus sirvientes, ni tampoco la verdad. Snap. Pues nada, crucemos el puente. Este magnífico y maravilloso puente en el que somos bolitas luminosas. ¡Agarrado! Sí, este es Simona. No esperaba una respuesta tan explosiva. No te lo crees ni tú. Sabías que no iba a tolerar semejante hipocresía. Bueno, yo... ¡Se ha pillado! Acéptalo y alégrate de que no me los haya comido a todos. ¡Hombre! Estoy siendo diplomática. Está aprendiendo del mejor. Claro que sí. Está siendo diplomática. Está aprendiendo del mejor. ¿Quieres ser mejor diplomático, eh? No somos mejor bolitas. Vende humos, pues sí, Racing. No somos bolitas luminosas, somos nosotros corriendo. No, vamos corriendo rápido. Oh. Quería ser una bolita luminosa. A ver qué dice Odín. De hecho, vamos más lentos. Sí, vamos más lentos.
Aquí da igual, las tres historias. Mírale, ahí está. Hemos llegado. Adentro. Enfréntate a Odín. Oh, se puede hablar con... Mira, ¿no? Liberaremos a estos dragones, ¿vale? Ya puede, sí. Joder, hacer las cámaras de valor la mitad solo. Increíble. Oye, ¿qué tenemos que hacer? Hola, Odín. No puedo subir. ¿Qué pasa? Ah, ponerse en medio y enfrentarse. Hay que gritar. ¡Ah! ¡Eh, tú! ¡Odín! Ah, ¡Odín! ¿Oh? Nos gustaría hablar contigo, largo y tendido. El reinado se aparta hacia un lado con torpeza. Nunca pensé que encontraría a alguien capaz de igualar la fuerza de... Joder, pero si son unos mierdas. Ahórratelo, guardián. ¿Eres demasiado cobarde como para enfrentarte a nosotros? Cría insolente. ¿Osas insultar al soberano de los Valar-Jar? Luchemos, pues. Ah, vale. Pues vamos. Cobarde. Hipócrita. Mentiroso. Mentiroso. Vienes a este mundo y exiges que sus hijos se postren ante ti. ¿Cómo osas? Dijiste que los dragones no eran dignos de proteger a Feroz. Pero los convertiste en sirvientes. Los llamas vástagos de dioses. Y te haces dueño de su grandeza. Los Torignir eran y son grandes sin ti. Su honor los retiene aquí. Oh. Pero nunca te lo ha... A ver. A ver, no la hace nada, Díselo, Viranos, díselo. Oh, ¿ya? Oh, escena. Basta de tonterías. Se la suda. De acuerdo. Dragones de la tormenta. Sois auténticos dragones. No sois los ensamblajes de un guardián indigno. Elegiréis vuestro propio camino. Si lo deseáis, hay un hogar para vosotros en las Islas Dragón. Iros a los vuestros y reclamad vuestro legado. Oh, y hemos vuelto. Lo hizo, ¿eh? Lo hizo. Sí. La puta madre. Quiero ver una cosa. Yo quiero ver que acaba la pantalla de carga. Empieza. Boreo. ¿Qué? ¿Qué hace? Leer una cosa. ¿Por qué? Cuéntanoslo, carajo. Pues ya estamos aquí, ¿no? Míranos. Ha ido bien, ¿eh? Esclavitud, a ver. Tenemos mucho que hacer. Los Thorignir son libres de la influencia de ese maldito guardián por ahora. Y esperemos que para siempre. Bien hecho. Hemos terminado. ¿La trama de dragones rebeldes? ¿Cómo? Vale, que hemos completado la trama de los dragones rebeldes. Yo voy a entregar la semana. Dale. Pero antes de hacer la principal, tenemos que hacer una más. La... Por cierto, era esta... No, era aquella. Espérate. Tú, amiga. ¿En qué te puedo ayudar? Un colmante. Que no me vale, joder. Necesito 18 de renombre, me cago en la puta de oro.
¿Cuál más hay? Que la diosa... A ver. Ah, que ya estás ahí. Ven por aquí abajo. Oh, mira. Aquí, espera. Están aquí, sí. Ya decía yo que esto era muy, estaba muy vacío. Están entrenando, están haciendo. Y, está, y han venido directamente al sueño. ¡Hala! ¡Mira este qué draco! Mordenapu también está. ¿Tú has visto este draco? ¿Qué draco, eh? Guerrera al avisar, sí, claro. Lo quiero de montura, eh. Está el verde, pero sin los cuernos. Lo quiero. Vente. Yo lo tengo. No, tú no lo tienes. Mierda, ¿me he caído? Ah, ¿no? No, de momento. Más reputasado. Renombre 9, mierda. ¡Oh, fíjate! No es una amiga. Espera. Las de ahí son las de... ¿Las de hacer los pedidos esos raros que había antes? Supongo. Pues vamos a hacerlo, hombre. El ataque contra el sueño, un envío... El uniatore. No puedo hacer ninguno. Yo puedo hacer uno de pellejos. Maravilloso. ¡Pum! Un envío. Estamos muy agradecidos, bla, bla, bla. Me faltan pelaje de espina cristal. O cuernos de Borkin. Pues ya lo siento, acabo de gastar los cuernos de Borkin que tenía aquí. Qué mal. Pues voy y vuelvo en un momento. Son 5 cuernos de Borkin, ¿no? 15 pelaje de espina cristal. Voy y vuelvo en un momento. Ya ves tú. Bueno, yo puedo hacer todavía de dorados. A ver, si esto lo puedo dejar hecho, lo dejo hecho, ¿sabes? 5, ya está, 5 envíos. Buena suerte. Ya está, envíos realizados, maravilloso. Uno normal y uno premium, y ya tengo 2 semillas rositas de estas. ¡Hombre, Sirvane, buenas! ¡Ey, buenas! ¿Qué tal? Nada, un placer, joder. Apoyar siempre es un placer. Aquí hombre, estamos. Si se puede. Haciendo las misioncillas. Que vamos con un poco de retraso. Queremos poder entrar históricamente en la raid. Así que... Está bien la cosa. Estamos en ello. La luna sombría. Está Jara. La baronesa Kurohana. Sí. Tengo una chispa de sueño. Con eso puedo fabricar. Oh, ¿puedo poner a refabricar la reata? Puede ser. Espérate. ¿Y tú qué tal? Que si lo puedo hacer. ¿Cómo va la tarde? Vale. Muchas gracias por el juego. Tengo, tengo media, falta uno. Vale. Tengo la mitad. Tengo que ponerme a limpiar el inventario en algún momento. Tengo mucha mierda. Bien. Estamos bien. Por fin podemos jugar al WoW porque Boreo ya puede hacer directo, que estaba pocho. Estaba malito. Así que pues... Por fin podemos hacer la historia, que aquí somos muy de hacer la historia. En la semana que viene ya me darán otra de estas, ¿no? Las chispas de sueño esas, ¿cómo se consiguen? La semanal te dan una, mínimo. Tan debido de dar una. Yo tengo una ahora mismo. Sí, tengo media, por eso digo. Tienes las pilladas, necesitas otra, claro. Ya te darán otra, no te preocupes. Sí, pero ¿de qué forma? Haciendo misiones, Boreo, yo qué sé. Pero te lo dice no sé quién era, no sé si era Valla Lunar o quién. Vuelvete para acá y le preguntas. Vale. Entonces me falta todavía... Oh.
Bueno, pues mientras vuelve Boreo voy a coger mi cargador. Me lo he dejado en la mejilla porque no sé cómo voy a cargar el móvil a la zona. Me cogeré la rayata igualmente. Seguramente. Así le pondré crítico cena, pero claro, si todavía no puedo darle al tema. ¿Qué venía yo a buscar? Hola, Dudu Pone. ¿Qué venía yo a buscar? Buenas tardes, Dudu Pone. Ah, cuerno de Borkin era, ¿no? Sí, cuerno de Borkin, edita 5 cuernos de Borkin. 59 de los 3 espina cristal. Ya tengo el móvil cargando al menos. Ya no se me apaga. Es el único sitio donde puedo leer el chat. ¡Dios mío, Duduporio! ¡No empieces a spamear de botes raros! ¡Qué es eso, Dios mío! ¡Qué puta, ¿no? Un montón de cosas ahí moviéndose. ¡Venga, Boreo, venga! Ya voy, invócame. ¿Cómo te invoco? Mira, no sé, di mi nombre 3 veces frente a un espejo, por ejemplo. No tengo un espejo, lo siento. Bueno, ¿y vosotros qué tal? ¿Cómo va vuestra tarde? Mi madre ha dicho que todo bien. Duduporion solo dice ¡hola! Tengo infusiones de sueño. Voy a comprar esto que no me vale. Bueno, vale. Entonces, ¿qué hacemos ahora, Nurmi? Ah, tenía que hacer el pedido, es verdad. Voy. ¡Date prisa! ¿Ves? Haz como Silvanes que pone un par de motes y ya, no spamea, ¿sabes? Voy a cenar bocata de calamares. ¡Oh, qué horrible! No me entusiasman los calamares, así que yo no estoy de acuerdo. Pues aquí, Silvanes, somos de rolear la historia, ¿sabes? Con nuestros personajes. Ahora tengo que hacer 5. Sí, ahora son 5. ¿No tienes dorados o qué? Es lo más fácil. No los tengo aquí, qué pena. De comida, de gemas. Voy a tener que ir, ¿verdad? Conozco a la persona de tus gemas. De esta. Es más fácil lo de los dorados, tienes. Que no tengo. ¿Sales y surtido de especias tienes? No. No, pues vaya. Bueno, pero esto solo da repullo y una semilla morada, o sea, tampoco. O 15 de cada bolita. Vale, pues necesitaría... Uf. ¿Qué? A ver si te puedo dar algo. Pues o dorados islaletas, o pelaje espina cristal, o cuernos de Borkin. Para hacer 5. Tendría que coger 25 cuernos de Borkin. ¿Por qué no me sale el de las telas de la semana pasada? ¿Tienes ¿Cómo tierra? Vuelvo a Valdrak? ¿Para qué vas a ir a Valdrak? ¿Para comprarlo? Para comprar, claro, 25 cuernos de Borkin. Pues espérate que voy yo. Que yo tengo piedra. ¿Tú? Claro. Pues ve tú, adelante. Ay, Duduporio, dale follow, claro que sí. Oye, también tenemos la semanal de la floración, es verdad. Sí, pero todavía no lo hemos pillado, estábamos haciendo otra cosa. No. Ay, mi Esnair, qué bonito es. Vale. ¿Te puedo dar dorados o te puedo comprar cuernos? ¿Qué prefieres?
¿Cuántos dorados tienes? ¿Y cuánto valen los dorados? Tengo 75 dorados, creo. ¿Y cuánto valen? Pues no lo sé. Los tengo en el banco, tío. Tiene mucho que ofrecer. Coño, vende el orque, eso es una pasta. Ya, pero mira, también vende, vale para las misiones. Así que... A ver, eran 5 por misión, con lo cual si son 5, 5 por 5, 25 deberían valerte, ¿no? Sí, pero eso es una pasta. 25 doraditos, nada. Eso es una pasta, ¿a cuánto estarán? Quiero mirarlo. Claro, si están estas cosas, por eso suben un poco los materiales, ¿eh? Ya voy yo a ver cuánto valen los putos dorados. Estate quieto allí, por favor. Yo estoy pescando. Maravilloso. Mis mercancías proceden del Los saber. Dorados están a un total de 137 oros. Con sabiduría. ¿Y los demás pescados? Pues yo qué sé, boleo. La piraña, mil mordiscos, la cabeza de dragón temporal y esas cosas. Tenemos mucho que ofrecer. Te puedo mirar uno, por lo menos. El cabeza de dragón a 2.30. Dos solo. O sea, los demás no valen. Claro, los dorados para las misiones estas. Compañero. Ah, pero entonces pescar no sale muy rentable. Bueno, volviendo. Te llevo tus 25 dorados. Eso es una pasta. Son 2.500 de pasta. Son 3.000 los 25 que llevo. Me debes 3.000 pesetas de whisky. ¿Cómo? ¿Dónde coño estás? ¿Quieres venir? Estoy pescando. Que dejes de pescar ahora. ¿Por qué? Porque tenemos que hacer una misión. Oye, ¿y las aletas me las has pillado o qué? Mierda. Pues no. Y no las tengo. Joder, aquí, ¿verdad? No, no las tengo. Pues anda, claro. Date prisa, por Dios, que quiero avanzar la historia. Ay. Pero si eres tú, ¿quién tiene que ir? ¿Qué tenía Salen? Sí, pero se me han olvidado. Por eso, hasta ahora yo voy a pescar. Pero que ya he tirado de piedra, jamás. Madre mía, de verdad. A mí me quedan 5 minutos de piedra. Y a mí 13. Ya te va a negar tú, ¿no? Pues nada, nada, voy. No, no, estoy cruzando voy ya. A la plantita, ¿Qué vas a qué? A la planta. Encima, tendrá morro. Hola, y encima está tochísima. ¿Color? Azul. Ah, bueno, eso no da montura. Está tocha. ¡Portal! ¡Pum! Le guardo medio bocadillo. ¿Medio bocata? Ah, sí, vale. Eso va en serio, ¿eh? No, en serio, si es... Comida, eso es interesante. Si él se iba a vivir con no sé quién, ¿qué estás diciendo, hombre? Estoy roleando. ¿Quién? Dice que está roleando ahora. Madre mía. Bueno. Madre mía. Pues manda 250 de repo. Genial. No, no me ataques. Dicho de mierda. ¡Que no me ataques! Joder, tengo que quitarme eso de caer, ¿eh? Porque madre mía. Oye, por una semilla morada es probable que se puedan hacer cosas. Vale, ya puedo ir. Me está roleando. Voy a vivir con la que estoy en nada. Ah, bueno, pues menos mal. ¿Con quién estás? ¿Con cuál de todas? Esa es la pregunta. Porque cada vez estás con una, entonces yo ya no sé. ¿Sabes? No sé si creerte. Porque ya cuentas tantas cosas distintas de distintas personas que no sé. I don't know. Bueno, ¿eh? Bueno, como te estaba contando Silvanen,
aquí roleamos la historia y luego ya pues hacemos instantes y cosas de esas. Y la raid y esas cosas. Sí, cuando lleguemos históricamente. Es decir, cuando la historia nos lleve a la instancia es cuando vamos. Por eso vamos con retraso. Bueno, pero vamos bien. El boleo está malito y no hemos podido hacer nada y ahora tenemos todas las historias acumuladas. Menos mal que hicimos la mitad antes del parche. Sí, ¿no? Bueno, ese. Y cada personaje pues tiene su... Exacto. Porque es rolear y cada uno tiene su personalidad y sus cosas. Hombre, lógico. Y se conocen entre ellos. Y más ahora que van a poner que estén todos juntos. Ahora se tienen que conocer todos. Por cojones. Así que... Yo ya llegué a la historia de la raid, pero no he ido a una raidear. Pues... Nosotros esperamos ir en normal hoy o el próximo día, como mucho. Porque nos queda algo suelto. Pero vamos, nos queda una misión que va a hacer lo que nos lleve. Hoy para allá. Hoy ya no tiene pinta de que vayamos a ir a la raid, ¿no? Que no, yo te digo a ti que la de Merithra es la de Ojo de Isera y para allá. Bueno, al fin ha llegado al Draken. ¿Cómo se llamaba exactamente la weá? No sé, sale de no sé qué y no sé cuánto. Vale, pues necesito que vayas y me digas cuáles son exactamente y cuántos son de exactamente. Oh, oh, oh. ¿Tengo que ir ahora mismo? Sí, Moreo, deja de pescar. Un minuto y 15 segundos. Que dejes de pescar y vayas a verlo. No, no, es por la plantita. ¿Tienes conocimiento? Pues ya lo siento, tienes que ir, no haberte alejado. Ah, oh, bueno, vale, déjame, ya hago tiempo, no pasa nada. Sales de roca en grano, ¿cuántas? Que faltó un minutito, oye. No sé cuántas eran tampoco. Viva la fiesta de todos los fitness. Literal, jajaja. Ja, ja. ¿Cómo que literal, jajaja? Ja, ja? Faltan 40 segundos. No, 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 ya no quiero. ¿No? ¿Y eso? No sé, me he perdido el roleo, la verdad. Ay, qué me. Esto para vender. Esto probablemente también. Pues todos los fines, fiesta en las calles. En las calles. Hombre, pero tendrá que haber alguna temática o algo, ¿no? Moreo, fin de fiesta, ya está. Esa es la temática. Joder. Es que... Qué loco este todo. Vale, ya está, ya voy a mirar eso. Aquí también hacemos farmeos de monturas a veces. De logros, como en Halloween, ¿verdad? Nos tiramos 4 horas haciendo los logros de truco trato. Todos. Todos ellos. O sea, gracias por compartir. ¿Dónde están? ¿Dónde eran los de...? De truco trato. ¿Pero eso de qué es? Del evento de Halloween. ¿Eventos del mundo? Halloween, ¿eh? Halloween. Mira, en Azeroth. Bueno, si aquí está el de truco trato, no, el otro. Sales de roca en grano. Sí, ¿cuántas? No repetiremos nuestra historia. 15 por 5, 75. ¿Me preguntas o me dices? 75. ¿No? ¿Cuántas te pide para la misión? 75. Pues ya está, 75. Ahora me debes 66 euros. ¿Qué más? Ya está. No, lo otro. No te falta nada. Los otros son dorados y planetas. ¿Y hay otra cosa más? Sí, eso sí lo tengo. Ah, vale. Pues ahora. Nuestra separación. Suficiente entonces. Recojo las sales, 75 sales. Y vamos allá otra vez. Otra vez más. Ya estoy hasta la polla de ir y venir, ¿eh? No vayas y ven, ¿eh? Yo en Halloween no estoy fumando, no puedo hacer los logros. Qué puta, ¿eh?
También hicimos el de las varitas estas de convertido en no sé qué, en no sé cuánto. Sí, hicimos todo menos el de salvar la ciudad porque nunca había gente. Sí, siempre estaba ahí pocho. Nunca podíamos apagar los fuegos. No, tía, no quiero hablar contigo, quiero comerciar con la Antecurios, coño. Vale, a ver, ¿dónde están las sales de los cojones? Aquí. Toma. Ahora, dale a los envíos. Pues eso, nos hicimos todo. Hicimos un directo de 4 horas para sacar todo esto. Nos queda lo del Salvador, que es lo de las misiones de salvar un poblado, que no había manera de hacerla. Y a mí me faltó la de la llamada siniestra porque el yelmo este no me salió ni para atrás. Así. Mira, hay una plantita, vamos a por ella. Joder. Oreo, ¿podemos hacer la historia, por favor? ¿Qué es de lo que va? Claro, voy a poner yo una morada. Dale, dale. A ver si me da montura entonces. Le meto otra y le meto rocío a saco. ¿Te pago un viaje a Inglaterra? Es que tengo que hacer un viaje allí por si quieres que pague el viaje. ¿Qué dices, Duduporeon? ¿Qué dices, Duduporeon? Está loquísimo este hombre. Hay 99 de 100, si alguien quiere poner el último. Lo saqué, vamos, perfecto. Aquí tienes un poco de rocío, si lo quieres. ¿Dónde? Aquí arriba. ¿Dónde es aquí arriba? Date la puta vuelta y lo ves. ¿Pero dónde? Estás en una cuesta, pues en la parte de arriba, Oreo. Aquí, hola. Ah. Hola. Básicamente. Te tengo que enseñar las skins de Awen, tengo un huevo ya. Está guapísima. Oh, puta. Oh. Vale, he matado a otros dos aquí. Genial. Ya está a tope, perfecto, gracias. Las semillas pequeñas. Si alguien quiere pegar a este tonto. ¿Alguien quiere pegar a este tonto? No me hace falta, me va a dar loot igual. Sigo al resto. Madre mía, de verdad, Ahí está. Yo puedo mientras matar a otro, ¿sabes? Treinta segundos. Pues esperemos. Porque tengo a mi mejor amigo allí, ok, no va no se va a poder, vivimos lejos, claro. Qué putada. El tío, ¿sabes? Te paga un viaje a Inglaterra por la cara. No lo conoce de nada, pero le paga un viaje a Inglaterra si quiere. Está loquísimo este hombre, Nah, no demasiado. No, no demasiado, ¿no? Para nada. No, aventura, jo. A mí tampoco. Mira, ese sí. Ya sé a quién pagárselo. A Gatuna, vale, y Boreo, pues a Gatuna y Boreo aquí en España. Uy, pues no estaría mal. Vale, teníamos que ir aquí. Sí. Escúchame, no soy tu enemiga.
¡Silencio, rata traidora! ¡Son nadie! ¿Por qué íbamos a fiarnos de nada de lo que dices? Ah, es una de estas rojas. Una Manari. Mira, da una pet que ya tengo. Por favor, sé lo que parece, pero estamos en el mismo bando. Mis hermanos y yo queremos desertar de la llama juntos. Sin embargo, ninguno de ellos ha escapado. Y no he vuelto a verlos desde que me fui. Han pasado días y me temo lo peor. ¿Crees que estaría suplicando ayuda sola y desarmada si no dijera la verdad? Por favor, búscalo. Son lo único que me queda. Puede ser una trampa perfectamente, pero bueno. Vamos a encontrar a los hermanos de Solari. Vamos. La vigilaremos hasta que vuelvas, evocadora. De acuerdo. Que quedan 8 minutos para la puta floración. Dejad de spamear. Madre mía, la gente. Verdad. Tenemos que hacer la floración. Vale, están aquí. De aquí hemos venido. Esto huele a trampa, ¿no? No, huele a que uno está muerto. Mierda. Esta joven druida permanece inmóvil. Su cuerpo está cubierto de laceraciones cauterizadas. Está encorvado y protege un diario. Al liberarlo de sus dedos, lee su nombre en el interior de la tapa. Liandris Puandamal. Coge el diario. ¿Qué pone en el diario? Pasando la antorcha. Folíolo chamuscado. Hay unos documentos estratégicos desperdigados alrededor de Liandri. Unas notas que detallan experimentos y ubicaciones de asaltos futuros. Sería de gran ayuda para tus aliados si encontrasen más documentos de este tipo. Y si de paso reduces la fuerza de la llama, mejor que mejor. Vale. Pues a matar gente, vamos. Mira aquí. Imbéciles, os dejáis engañar. Mira, Duduporion, con el simple hecho de que hagas lo que dijiste del mes que viene, me sirve. Pues sí. Folíolo. Folíolo. Un pergamino con fuerte olor a azufre y ceniza, repleto de escritos garabateados y manchas de carbón. Quítatelo del fuego que te va matando, ¿eh? ¿El qué? El bufo ese que tienes. ¿Ya te lo has quitado? Perfecto. Yo no tengo nada. ¿Quieres ir a por el escorpión? No, quería coger los documentos estos. Pero ahí a la derecha hay más. Vamos. No estaba tan cerca. Más folíolos. Sí, y un tratado de Arrabio, volumen 2. ¿Oh? Lo has pillado tú, así que lee. De Norana. Los calderines hacen este injusto sacrificio del gran árbol. Nunca han experimentado la vida temporal, libre de la enfermedad. Nos erguimos sobre hacedores sin preocuparnos por los niños pesares de los pueblos que envejecían y morían ante nosotros. No lo veo porque me he caído. Genial. Hay que buscarlos todos. Vamos a buscarnos. Vale. Cuando vuelva a entrar. A ver, vamos a seguir por aquí. Bueno, pues eso, Dudupor, ¿en hay trato o qué? Ya se ha ido este, verás. Seguro. Es que ni se despide el tío, ¿eh? De verdad. Mal educado. Qué fuerte me parece. Mira, he encontrado hasta Edus, no sé quién. ¡Pero que no te muevas! Y aquí está el Tratado de Arrabio, volumen 4. ¿Por qué me ataca un agua de impostor? Pues tú sabrás.
Que ya no es una buena imposta, porque me estoy muriendo. Anda que me proteges, macho. ¿Pero dónde estás? Que me he caído, octava vez, madre mía. Ah, ¿que te has caído? Pues no sé, yo estoy aquí con el tratado de radio y el señor este meditando. Nunca han experimentado la vida atemporal. Libre de la enfermedad y la muerte, nos erguimos sobre Azeroth, sin preocuparnos por los nimios pesares de los pueblos que envejecían y morían ante nosotros. ¿Y qué hace aquí este señor? No, no sé. ¿Qué dice este libro? Léemelo. Exiliado, el archiduida Corzo Celado abrió las puertas de las Tierras de Fuego. Había hallado un nuevo hogar para quienes creeríamos recuperar nuestro legado. No llegó a conocer el toque de la vida eterna. Los supuestos campeones lo mataron por su pasión, por atreverse a cuestionar el orden establecido. Fin. Déjame, no estoy de humor para interrupciones. Pero tu hermana Solari me ha enviado a buscarte. No dice nada. Creo que este se quiere quedar ahí. Bueno, es tu decisión. Vamos, busquemos esos arrabios. Pero nos faltan foliolos. Este lo hemos cogido. Allí tiene que haber otro. Allí estoy viendo un foliolo. Hay muchos foliolos. Madre mía. Vamos, vamos, vamos. ¿Por qué me ataca todo el mundo? ¿Y por qué me dejas solo, Lurmir? Ya te vale. Madre mía. Si es que vamos, me abandonas ahí, a mi suerte. Sí. Ya te vale, Lurmir. Pero dices tú que me has dejado tirada. Claro, hombre, claro. Yo no te he dejado tirada nunca. ¡Pum! Ya está, los seis. ¡Pum! Perfecto. Vale, ahora hay que buscar los otros putos libros de la señora esta. Sube, pues. No, pero no forman parte del logro. Ya, pero te cuenta algo, ¿sabes? ¿Ya lo hemos pillado este? Nada, que se vuelve a pirar el tío, pues nada. Mira, aquí está el volumen 3. Te he dicho que te subas hace como 20 años, Boreo. Para ir a buscarlo. Y ahora te largas, me dejas por un huevo de gente. Es que si vamos a buscar algo, es mejor que si vayamos separados. Vamos a ver. Ajá. A ver, este le doy yo. Y yo también después. Cuando Teldrassil floreció, el archidruida Corzo Celado pidió a los dragones que bendijeran el hogar de los elfos de la noche para restaurar lo perdido. Y las traicioneras Vermir le dieron la espalda y nos negaron nuestra inmortalidad y nuestro hogar. Pero yo lo puedo ver ahora. Cuando Teldrassil floreció. Vamos a ver, ¿dónde está el otro? ¿Dónde está el otro? Nos falta el volumen 1. Como este, volumen 5. Y nos negaron nuestra inmortalidad y nuestro hogar. Tirán de sus rabientos. Sacerdotisa y general de un pueblo. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Ahora le puedes dar, pero habla de Tirande. Para negociar con la reina del invierno. Cuando acabe este, cuando acabe este le puedes dar. Pero de nuevo, no te esperes. Dejarlo sufrir y regresó con un árbol del mundo moribundo. Ajá. Vale, ya le puedes dar. Tienen que estar aquí todos. ¿Pero dónde?
Ahí estaba el 2. Nos falta el 1. A ver, si aquí está el 2, si aquí está el 3, significa que el 1 tiene que estar por aquí. Y ahí no hay ninguno. Primero necesito un objetivo. Pues nada, el 1 no está. Allá. Bueno, sabemos de qué van las cosas. Vamos a por Kedin a él. Sí, vamos a ver cómo está. Mira a Firak ahí haciendo de las suyas. ¿Qué he hecho? Eso no tendrías que explicar. ¿Qué has hecho? ¿Debemos sacrificar una vida inocente para prolongar la nuestra? ¿Es eso un arte druídico o solo una locura? Tu hermana me ha enviado a buscarte, o arriba joven, tu hermana me ha enviado a buscarte. Estás bien. ¿Solaris está viva? Sí. Menos mal, desapareció hace días. Nos dijo que la llama nos estaba utilizando, que no nos traería nada bueno. Quería que escapáramos, pero Tael respondió que si lo hacíamos estaríamos abandonando la única oportunidad de tener un nuevo hogar. ¿Pero tenemos que quemar criaturas inocentes para tenerlo? Solaris tenía razón, esto no es una familia, es una secta. Reúnete con tu hermana, está en el campamento central, a los pies de Amir-Drasil. Debería haber escuchado a Solaris cuando me dijo que la filosofía de la llama era una locura. Gracias, evocador. Daré un rodeo para evitar a la llama y reunirme y menos reunirme con ella. Ahí, dale. Perfecto. Pues vamos, vamos. Oye, hay cofres y cosas. Y una semilla. ¿Alguien la está haciendo? Mira, la va a hacer. Oh, vamos. ¿Cuál vas a poner? Tengo de todo. Vamos, vamos. Verde, joder. Bueno, vale. Ah, verde, qué mierda. Oh. Esta no merece ni subirla. Pues sí, porque da componentes de profesión, así que... ¿Pero por qué se va? Es la pregunta. Porque solo querían ponerlo. Pues nada. Para la misión. Yo la acabo de completar también. No sé. A mí me quedan 2. Anda, por unas pocas. Espérate, que hay otro, ¿eh? Que se va. Maravilloso, vamos, 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 vamos. A tope. Ahora, esperar 2 minutos y nos vamos. A sacar a los contadores. Hay que pillar pocío. Hay que pillar. Hay que pillar pocío. Sí. Que hemos gastado un poquito. Nah, solo un poco. Solo un poco, claro. Magnífico. 1 minuto, vamos. Mira, mira, que viene más gente. Llegáis tarde. Un poco tarde solo, no pasa nada. Tenías que haber venido antes. Venga, que hay que hacer la principal, joder. De
demasiado lejos. Perfecto. Tienes más luz por aquí, Boreo. Cógelo, corre. ¿Dónde? Ya nada. Ya se van. ¿Dónde? ¿Dónde? Ahí. Ah, pues mira, no se te han ido, menos mal. ¿Por qué se van ahí? Oye, oh, hemos pasado de la exploración otra vez, ¿eh? La verdad. Si quieres, vamos corriendo. ¿Cuánto queda aquí? Aquí ya está. ¿Dónde? Joder, la semilla. ¿Dónde está la semilla? Aquí, Boreo. Ajá. Madre mía. Llegamos súper tarde a la floración, ¿eh? No sé yo. Vamos, igual. Si solo tenemos que coger las flores y eso. Joder, y está al otro lado. Me cago en la leche, puta. Aunque deberíamos ir al inicio también. Para coger los bufos, ¿sí? ¿O no? Podemos irnos directamente. ¡Florasao! ¡Ah! ¿Dónde está nuestro amigo? Ah, se viene por aquí. Vamos, dale. No tengo objetivo. La semanal de esta. Mierda. Ven aquí, ven aquí. ¿Qué hay? La superfloración. ¡Para! Me alegro de ver. Superfloración. Pillar. Ya está, ya la tengo. ¿Tienes la misión tú? No sé, pásame nada. ¿Dónde está? Esta. No la puedo compartir. Píllala, la tiene la tía que va andando. La superfloración, sí la tengo. Ah, vale, perfecto, entonces. Necesito un objetivo. Vamos, vamos. A ver si pillamos la montura. Es verdad que ahora desollando dan puta mierda, es verdad. Sí, dio puta. Con lo bonito que parecía. Primero necesito un objetivo. Me cago en 10. Joder, colega. ¿Puede dejar de venir gente ya? ¿Por qué? ¡Por los dioses, basta! Tiene que venir más gente para que podamos hacer los 8000. No, y hay que quitar las mierdas. Hostia, que viene un huevo de gente, socorro. Ayúdame, peña. Atrás, atrás, que vienen. ¿Por atrás de dónde? ¿En cuál de atrás? Si nada, es que tenemos un patio. No sé, me he encontrado gente por aquí. Una planta de estas que da fruta. Ah, se las ha puesto de verdad, increíble. Vale, no sé qué coño hace eso, pero...
La que he liado, ¿eh? ¿Y para qué le hace, No creo que hayamos los 8000, ¿eh? Necesito un objetivo. Hala, todo muerto. Vámonos. Que se nos ha pirado ya el Corona Pizia este. ¿A dónde? Sube, sube. No puedo, estoy en combate. Joder. Ahora. Vamos, corre. Sube. Ya estamos aquí. Putas arañitas minúsculas, ¡muéranse! Otra vez no. Vamos, árbol caduco. Tenemos trabajo que hacer. Vamos, árbol caduco. No seas pesado. Despierta de una puta vez. Aparece John y le dice, wake the fuck up, árbol. Ahora, sigamos. Adelante. Buenas gentes. Vamos, vamos. Se vienen las tarantulitas, se vienen. No tengo objetivo. Magnífico. Adelante. Ya estamos en azul, ya estamos en azul, vamos, vamos. No, todavía no. A la más floración. Vamos, 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 vamos. Mira, nos canta esto. Perfecto, ya tenemos el azul. Bien. Maravilloso. Oh, una ahora cosa para Draco. Bien. Draco al abisal de las grutas. ¿Cuál es el Draco abisal de las grutas? Vete atrás, ¿eh? Tengo cosas para un dragón que aún no tengo. Perfecto. Lo veo, ¿eh? Venga, gente, que no llegamos. Poca floración tenemos, ¿eh? Sí, bastante poca. No tengo objetivo. No vamos a llegar. Descontrolada. No vamos a llegar ni a España. Pues ahora sí, tú matas en el punto. ¡Viene un huevo de peña! ¡Me voy! Necesito uno.
que igual si llegamos. No sé ya. Pues igual. Igual llegamos, lo estoy diciendo. Es posible. Bueno, 40 segundos. Bueno, y tiene un grande todavía. Igual si llegamos, ¿eh? Si matamos a esto o llegamos. No lo sé, no lo pero sé. Pero no lo separéis, coño. Nos vamos a quedar cerca, yo creo. Necesito un objetivo. Nos lo hacemos con la gorra, pero que lag, también te digo. Un poco solo. Sí, sí que la hacemos, sí. Primero necesito un objetivo. Sobrados, madre mía. Sí, ahora sí. Que me gusta esto de jugar de chill, O mejor, pues. Porque hay mucha gente, en esto en cuanto no haya la mitad de gente, por ejemplo. Pero... Vamos gente, dale. Todos volando. No tengo. Que no nos lo da el morado. No nos lo da. ¿El qué? El morado. ¿Qué morado? La bolsa morada. No la ha dado al final, pues. No. Nos hemos quedado nada, la gente no ha cogido floración. Adiós. Bueno, dame ese al hijo, a ver qué tal. Sí, una cosa de puto draco que no voy a usar nunca. Una capa, otra semilla morada y mil de rebu. Pum, para mí. Vale, magnífico. Podemos ir ya. Mandando un este de crítico maestría. No me gusta ese crítico maestría. Nuevo tabardo mejora la reputación de la cuenta. Esa. Bien, por fin, vamos. Joder, no me están dando nada de equipo, qué mala suerte. ¿Dónde coño está? Qué mala suerte. ¿Está aquí? ¿Qué he hecho? El otro sigue con el que he hecho, ¿sabes? Ay, por favor. Bueno, ya nos hemos reunido. El otro hermano no ha querido venir. Y la otra está muerta. Después de todo lo que ha pasado, admito que el futuro se me hace cuesta arriba. ¿Qué hacemos ahora? ¿Quién podría perdonar las cosas que hemos hecho?
todo lo que he hecho, lo he hecho por... Me sigue teniendo, me da un mensaje. ¿Qué? El tabardo. Me da el tabardo. ¿Tú lo tienes ya? No, que salió. Sí. Me queda un poco todavía. Bueno, a ver. Todo lo que he hecho, lo he hecho para proteger a mi familia. Encoge el rostro de tristeza cuando le explica la situación. De que su hermana estaba muerta, ¿no? Cada momento vivido con mi familia vale más que una eternidad de arrepentimiento. La vida es más que eso, pero mis súplicas han caído en oídos sordos. Gracias por salvar lo poco que queda de mi familia. Parece que le caes bien a una de las criaturillas de Kerinael, que ayudó a salvar. Llévatela, es lo mínimo que podemos hacer por ella. Claro. ¿Qué ocurre? Mira, tu hermana tenía un diario y había unas páginas y recogimos unas pocas más. Sí, había unos libros muy raros también. ¿Liandris ha guardado todo esto? ¿Y tú has terminado lo que ella empezó? Gracias por devolverme su diario. Quédate con los documentos. Os proporcionarán información valiosa a ti y a tus aliados. Para mí solo serían un recordatorio siniestro. Bueno. Menos mal que lo has conseguido, hermano. No podría soportar la idea de volver a estar completamente sola. Ni yo. Ojalá el resto de Nayama pudiera ver su propia locura, pero no les importa. Están demasiado preocupados por reclamar la inmortalidad, algo que somos demasiado jóvenes para haber conocido. ¿Cómo ha podido separarnos algo así tan extraño? Así algo tan extraño. Hemos perdido casi toda nuestra familia. Esto no es lo que queríamos. Después de todo lo que hemos hecho, Keri, ¿qué hacemos ahora? Liandris, creo que ella habría querido que sanásemos. Quizás debiéramos habernos centrado en eso. Oh. Y ahora sí, Melirra deja una nota ligeramente húmeda en tu mano. Dormir, te estamos inmensamente agradecidos. Reúnete conmigo en el campamento para que podamos recompensarte como es debido. A aceptar. Siguen hablando, ¿eh? A mí no me sale más. Sí, ¿vale? Solaris dice algo. Después de lo de Teldrassil, no pensé que pudiera perder mucho más. Pero ahora he perdido a dos hermanos y lo que más me hace ser quien soy. ¿Qué podrá llenar este vacío que llevo en el corazón? Bueno, oye, ¿ha oído usted hablar de nuestro señor tío? Basta, por favor. Después de todo lo que ha pasado, admito que el futuro se me hace cuesta arriba, ¿vale? ¿Por qué te uniste a los druidas de la llama? Eso. Mis hermanos y yo nos unimos a la llama por desesperación. Tras lo de Teldrassil, perdimos a nuestra conexión con la naturaleza. Solo podíamos conjurar fuego. Era como si estuviésemos condenados, malditos. Nos convertimos en parias entre los refugiados. Bullshit. Por arte y magia del Espíritu Santo. No, es que perdimos la conexión con la naturaleza y solo sabíamos quemar cosas. Nos acababan de quemar la casa, media familia, pero solo podíamos quemar cosas. Claro, muy lógico. Bullshit. Y fue entonces cuando se nos acercó alguien que conocíamos de Teldrassil, Firodren, el herborista. Basta. Nuestro sando de estudios en herboristería en Darnassus. Y nos ofreció un lugar al que podríamos pertenecer. Un lugar en el que podríamos marcar la diferencia para nuestro pueblo. ¿Por qué creísteis lo que os decía? Estábamos desesperados. Taeldu siempre fue uno de los más devotos de Firodren. Quería una motivación para seguir adelante, un objetivo. Liandris, compasiva y amable, vio la oportunidad de ayudar a los demás. Perder su toque sanador la destrozó. Solaris solo quería protegernos. Antes de acudir a la llama, nos advirtió de que no habría vuelta atrás. Creo que sospechó desde el principio, pero sus promesas nos convencieron de lo contrario. Oh. Yo lo que quería era quedarme junto a mi familia. Echaba de menos a nuestro Anda, que había muerto salvándonos. Juré seguir a mis hermanos hasta los confines del mundo. Admito que cuando nos unimos, sentí alivio. Quizá tras sufrir tanto dolor podríamos volver a encontrar la paz. No, me he equivocado. ¿A qué te refieres? Mi idealismo me hizo ingenuo. Pensé que podíamos crear un mundo donde nadie perdería su hogar como nosotros.
mis hermanos se sentían igual. Nunca conocimos la inmortalidad como lo hicieron nuestros ancianos. Nos movía la idea de una nueva vida que surgía de las cenizas, de un mundo que nunca había sido amable con las generaciones más jóvenes. Como el renacer de un fénix. Vi como el Froteta y Filodren corrompían los principios del druidismo en su propio beneficio. Las que habían sido lecciones de renovación y esperanza se corrompieron y consumieron. Nos dijeron que teníamos que unirnos a ignorar nuestras necesidades individuales por un bien mayor. Que de ser necesario deberíamos sacrificarnos como combustible para las llamas. Convertirnos en mártires para que otros lograsen la victoria. ¿Cómo te sientes ahora que has escapado de todo eso, tío? Me siento como si mis convicciones fuesen mías. Si no fuera por Solaris, que cuestionaba constantemente nuestras órdenes, me había entregado por completo a la llama. Se dio cuenta de que estábamos repitiendo los errores del pasado. Pero no pudimos escapar antes de entrar en el sueño. Me estremezco al pensar en los errores que habríamos cometido si nos hubiésemos quedado. Los druidas de la llama saben perfectamente lo que hacen. Son malintencionados, codiciosos y orgullosos. Las mismas características que les costaron inmortalizar a generaciones anteriores. Otra pregunta, ¿y qué vas a hacer ahora? No quiero participar en más violencia ni sinsentido. Quiero conservar lo que me queda de familia. Me arrepiento mucho de mis actos y antes de nada debo asumir la responsabilidad. Tengo miedo, pero también esperanza. Somos jóvenes, aún nos queda mucho por descubrir. No sé dónde nos llevarán nuestros caminos. La incertidumbre del cambio intimida, pero sigue siendo una oportunidad. Será difícil sanar estas heridas y corregir nuestros errores, pero es lo único que podemos hacer ante nuestras acciones pasadas. Ánimo con eso, compañeros. Ay. ¿Eh? Vale, tengo que entregar un montón de cuerdas allá arriba. Yo solo tengo una. A ver. La del tabardo. Hola, Amrim. El tabardo de tus sueños. Y otra semilla floreciente, otro alijo de no sé qué. Y unos puños, joder, ¿por qué no me dejan de dar cosas que no me valen? Algo útil, por Dios. Todavía no me puedo comprar esto. Tabardo, tabardo, tabardo. Uy. Me da una diaria. 30 tabardos, toma. Pero no lo has leído, coño, te estaba esperando. Ah, pues dale. Hala, yo tengo 25. Pero léela, ¿por qué no la has leído? Infusión onírica. Vale, ¿esto para qué sirve? Para comprar cosas aquí, ¿no? Sí. Como una montura. Ah, mira, me puedo comprar otra montura. Vale. Me puedo poner el tabardo para ganar más reputación con las cosas oníricas. Ah, se vive. Oh. No me dan nada útil, macho. Maravilloso, otra monturita. Pues Sara, ¿qué? ¿Lo dejamos aquí? ¿Dejarlo aquí ya? Sabrá, si no quiere. Vamos a seguir un poco. Bueno, pues Merithra, ya no. Hemos venido, hemos acabado lo que tenía que decir Racian. Habla demasiado. Es Isera. ¡Ah, Isera! Ha terminado. El informe de Galenori es muy preocupante. El Templo del Ojo es el centro de mi poder en el sueño. Desde allí me comunico con las energías del Ojo y vigilo la salud del sueño y sus habitantes. El poder del Ojo fluye por el sueño y ayuda a mi Drasil a crecer. Si los de Jardín se apoderan de él, podrían corromper su naturaleza e impedir el crecimiento del árbol. Mi hija conoce la importancia del Ojo. Seguiré sus órdenes, como deberías hacer tú. Claro. Vamos a ver qué pasa. Debemos enfrentarnos a este general inmediatamente. Somnicus, ¿puedes abrir un portal al ojo?
supuesto, esto le llevará a su corazón. Lorinzarius, ¿conoces algún aliado que pueda venir rápidamente a ayudarnos? Sí, iré enseguida, Meriza. Estoy totalmente recuperado, déjame ir contigo. Muy bien, te necesito, ven conmigo pues. Pues vamos, vamos. A la portaleación, Ogil. Que lo siguiente ya será la raid. ¡Hulo! ¡Hulo, hulo! ¡Oye! ¡Está bajo! Hija de la soñadora canina. Galo rebana alas. Tu sueño es la muerte y tu árbol será ceniza. ¿Medithra? Ah, no vas a decir nada. Es Galo, ni siquiera es Firal. Mira, está Gerizos haciendo cosas. Están todos haciendo cosas. A ver qué dice. Dice, está totalmente concentrado en el orbe. No fallaré, puede que Firam haya vencido una vez. No fallaré. Medithra, ¿qué hacemos? Así sí, que... no podemos dejar que esa se expanda. ¿Así que este es el nuevo general de Ijira? No me impresiona. Venceremos a este monstruo. Por amigo. Ríndete y tendrás una muerte rápida. Es más de lo que mereces. Bueno, el otro. Galok no es más que otro de los esbirros de Firak. No me dejaré engañar por su fanfarronería. El orbe de fuego debe ser cosa suya. Su magia amenaza con destruir al ojo. Ysera está canalizando un escudo desde el interior del templo, pero no parece tan eficaz como esperábamos. Debo enfrentarme a Galok. Usa mi magia para reforzar a nuestros taumaturgos si se debilitan. La defensa no debe flaquear. Bueno, vamos. Vamos. ¡Ah! ¡Nunca te harás con el ojo! ¡Este está flojo, amigo! ¡Clic derecho cuando salga eso! ¡Vamos, vamos, arriba! ¡No os vengáis abajo! ¡Vamos, vamos, ánimo! ¡Vamos, venga, chicos, arriba! ¡Queda una más! Estamos ¿dónde está? ¡Aquí! ¡Vamos, está. Vamos! ¿Me dice? Mucha bravata. ¿Oh? Pero huye cuando ve que nos hemos reunido aquí. ¿Y ahora? Eso no significa que no vaya a volver. Debemos... Ve, madre. Ve a ver a la abuela. Yo me quedo defendiendo. ¡Vamos, vamos! Gracias, hijo. Adalid. Ven conmigo al templo. Ve a ver a la abuela. O sea, el Gerizos es el hijo de Meriza. Sí. ¿Y será? Sí, mira. Qué guapa. ¿Y será? ¿Estás bien? El tiempo pasa, pero el sueño oh, es... madre, eterno. Buenas noticias. Hemos estabilizado el ojo. ¿Madre? No funciona. ¿Por qué me rechaza? Que ya no eres la soñadora. Las manos de Ysera tiemblan, su frente brilla con sudor y aprieta la mandíbula con tensión. Por favor, déjame, Lurmia. Debo permanecer armonizada con el ojo para mantener nuestro escudo. Pero lo tendrá que hacer Meriza, la tuya, ¿no? Mi madre tiene dificultades. Las tiene. Sí, está jodida. Joder, un anillo, un anillo, un anillo. Vale, ¿a qué íbamos ahora? Ah, crítico, celeridad, versa. Joder, pues cogeré el de crítico, entonces. No lo sé. Ya, pero estos son de expediciones, estos son mierdas. Yo me encargaré del ojo, hija mía. El fiel Baldwin trae noticias. Mira, ¿qué? Lidera a tu vuelo. Parece que mi madre no es capaz de armonizarse con el ojo por completo. Puede que perciba sus vínculos con Ardenwyl. Su escudo no es más que una fracción del poder del ojo. Si estuviera totalmente armonizada, podría extinguir las llamas de nuestros enemigos. Pero no podemos esperar sin hacer nada. Aún necesitamos más información sobre Galog y su plan de ataque. Baldwin dice que vuelve a haber mucha actividad en la base de operaciones de Ijira. Con su ayuda podremos investigar sin que nos vean. Bueno,
Es una buena idea. ¿Hora de irnos? Muy bien, madre. Dame un poco más de tiempo. Tenemos un plan. Muéstranos, Baldwin. Nos reagruparemos fuera, sobre la base de los de jardín. Vamos, vamos. Aguanta y será. Tenemos que ir a la base de los de jardines. Ese giro parece peligrosa. Es la que resucitaron, ¿no? Creo. Sí. Qué hija de puta. Tengo ganas de destruirla. Medithra. ¡Oh, y Baldwin! Espera, espera, ¿y ese? Hay que proteger el suelo. ¿Ese qué? Tejerramas anciano. Los de siempre. Nuestro vuelo se une una Esto vez no va a ser fácil. Los ojos del búho reflejan de forma misteriosa un gran intelecto. Oh. Esto no va a ser fácil. Nadie dijo que lo fuera a ser. Los de jardín, los primalistas y los ruidos de la llama son una alianza poderosa. Su asalto ha resultado demasiado eficaz, y aunque confíe en nosotros, tengo miedo del precio que deberemos pagar por nuestra victoria. Después de lo que le pasó a mi hijo Gerizus, sé que ninguno de nosotros es intocable. Tenemos mucho en nuestras manos, Lurmir, no flaquearemos. Supuesto que no. Los sueños te guíen. Entrar y salir. Baldwin dice que Galok no es la única amenaza para el ojo. Las fuerzas de jardín tienen otros dos líderes, un guerrero y un mago. No es prudente enfrentarse a ellos directamente en su propia base, pero seguro que son parte del plan de ataque de Galok. Reúne más información sobre los líderes de jardín. Tenemos que saber cómo contrarrestar sus ataques. Baldwin te ayudará a moverte por su campamento sin que te vea. Bueno. Baldwin te ha otorgado los medios para moverte con sigilo. Usa su poder sabiamente. De acuerdo. Vale, gracias. La incursión de Baldwin nos ha conseguido más información clave. Los de jardín planean usar armas imbuidas para dar la vuelta a la batalla. Debemos acabar con sus herreros y destruir sus armas. De este modo los debilitaremos y ralentizaremos, y tendremos tiempo para meditar nuestro siguiente movimiento. Correrás un grave peligro en esta misión. Toma. Arroja esto a los enemigos y se quedarán dormidos temporalmente. Te será de ayuda para que no te superen en combate. Buena suerte, Lurmir. Gracias, Meritra. Bueno, gracias. Vamos, Lurmir. Tenemos que ayudarles. Adelante. ¿Qué te parece todo esto? Increíble. Los fuegos de los Yaradin arden de nuevo. Detengámoslos antes de que sean una llamarada. Pero que hay una misión de mundo también, mierda. Sí, lo malo que no da pasta. Vale, se supone que tenemos que ir en sigilo y tal. No, pero también es de la ¿Y cómo misión? Nos ponemos en sigilo? Oh, aquí. Sigiliación. Anda, ahora sí. Vamos, vamos. Vamos, hay que buscar. Allá arriba hay uno, vamos. Oye, ¿y esto hay que cogerlo? No, que eso es de la misión de mundo. Ah, y no lo vamos a hacer. Por ahora... Toma, con todo. Y esta tonta también, muérete. Vamos, vamos. Vale, ponte el sigilo que vamos para adentro. Pues vamos. Ah, no, es aquí. Espía vincula magma. Una vez triunfe nuestra magia de fuego, nada podrá impedirnos llegar hasta el ojo de Isera. ¿Ya está? Vale. ¿Eso era todo? Pues venga, vamos a matar a este que también hay que matar. Ah, no, a este no hay que matar. A los de dentro sí. A los de dentro sí, pues vamos. Oye, ¿a qué habría más orbes llameantes de esos, de los que dan montura? No creo. ¿Habrá otra cosa parecida a eso, que de montura? Puede ser. Vale, sigilación y a buscar a otro. Sigilamiento. Ah, solo se puede usar fuera. Sigilo, sigilo, sigilo. Vamos, aquí. Mm-hmm.
podemos romper esto, no hay nadie. Pero eso es de la misión, ¿por qué ahora no rompes? Porque es de la misión, no de la del mundo. ¿O sí? No. No. Cuidado, viene gente. Sigilación, sigilación, que viene gente. Yo estoy en sigilo. Vale, por aquí, ven. Pero ese de sigilo, ten cuidado. Llevo un perro. Aléjate. Del vudú. Ahí está el yunque, vamos, por aquí. Mira, este hay que matarlo. Ah, no. No, por aquí. Ahí está. ¿Dónde? Primero espiemos. Espiado. Sigilo no espera nada menos que la perfección. Madre mía, ¿has visto que viene espiado? Soy un maestro. Sí, sí, ya te veo. Vale, pues dale los suministros, pues. Demasiado. Suminístrame esta. Faltan dos. ¿Dónde cogemos más? Ni idea. ¿Dormir? Ni idea. A ver. Cuidado con el bicho volador. Ahí hay suministros. Y un modelador. Aunque ya los tenemos. Perfecto. Todos. No, ya los tenemos todos. Pues que me den. ¿Qué nos queda? Sí, más suministro. Lo pillaré. ¡Ah! ¡No me pegue, señor! ¡No me pegue, señor! ¡No me pegue! ¡Ah! Ya está. Bueno, ya podemos irnos. ¡Espía y gira! ¡Sigilación, sigilación! ¿Dónde está y gira? Por aquí, en esa cueva. A ver qué hice. No, está allá arriba, atrás. ¿Seguro? Sube, sube. Joder, así no va a haber llegar. No, solo estamos volando por aquí. Está ahí. Mírala. ¿Ves? Ya está. Aquí estamos bien. Si gerea y vamos. Mira la cruel. Está Baldwin, vamos. Vamos, vamos. Y mira, está Firactum. Ah, no, es Ridra, no sé quién. Veamos, vale, qué trama. Vamos. Lo sabía. Cuidado, que vienen. ¿Y está Firo? Galok, ya has vuelto de cazar. Confío en que te sirvieran las armas que te di. No. Bien. Ahora vete. Toma el ojo. Pero tráeme a los prisioneros que captures. Firo querrá hacer más pruebas. Así se hará. Quiere hacer más pruebas. Imbuirles a todos y punto. Vamos, rápido. Hay que avisar a Berizra. Tenemos que volver a informar lo más rápido posible. ¡Berizra! ¿Berizra? Vale, estás aquí. Cuéntame, Lormir, cuéntame. Hemos espiado a todos y van a atacar el ojo y van a secuestrar a gente. Es mucho lío. ¡Lante, ayúdame! Y van a hacer experimentos con ellos. Es horrible. ¿Qué podemos hacer, Berizra? Melissa está muy quieta, solo sus ojos transmiten una ira indescriptible. Vengaremos a los nuestros. Una vez más. ¡Ey, hay una capa de crítico CL! Pero también es mierda esa capa. Se puede mejorar después. Sí, pero a 4.40 y pico, eso es mierda, hombre. Esto entorpecerá sus planes de manera significativa. Esperemos. Gracias, Bodwin. Tu ayuda ha sido crucial para nuestra victoria. Y lo mismo para ti, Lurmir, como siempre. Galok es un cobarde. Se niega a atacarnos directamente hasta estar seguro de vencer. No tenemos recursos para atacar su base, pero si no podemos llegar hasta él, quizá podamos atraparlo en nuestro propio territorio. Quizá preparar una trampa para Galok y sus fuerzas. Mi plan conlleva riesgos y nuestra principal ventaja es que controlamos el entorno. Solo queda una pregunta. ¿Cómo los hacemos venir hasta aquí? ¡Pues si ya vienen! Ya están aquí. Reúnete conmigo en el templo. Tengo una idea para traer a Galok hasta nosotros. Pero debo consultarlo con mi vuelo.
¿Perdón? No lo entiendo. ¡Si vienen para acá! Sí, yo no sé por qué decir eso, ¿no? No tenemos las fuerzas necesarias para irrumpir en la base de operaciones de Galok. Tampoco podemos mantener esta defensa indefinidamente. Quiere el ojo. Si lo rodeamos de trampas, ¿no? Y lo traemos hasta aquí... Vale, hay que preguntar opiniones, entiendo. Lord Izarius, ¿qué opinas? Sigo al servicio del vuelo verde. He perdido más aliados. No sé cuántos acudirán en nuestra ayuda a tiempo. El sueño está bajo sedio por todos los frentes. Espero que vengan rápido. ¿Qué opinas del plan de Berithra? Kor ya ha hecho sonar el cuerno para que venga nuestro vuelo. Cuando lo ordenes, Meritra, les diré que desciendan sobre los Yaradin. Prevaleceremos juntos. Maravilloso. Si son igual, no guste o no, se librará una batalla y debemos afrontarla con decisión. He empezado a reunir a los defensores del ojo para prepararnos contra esto. Llevamos a cabo nuestro plan con rapidez y convicción. ¿Qué opinas del plan? Deja, Meritra tiene razón. Nuestro enemigo ha demostrado que puede vulnerar nuestras mejores defensas. He reunido a los druidas para que nos ayuden. Ajá. Es hora de ser proactivos, no reactivos. Perfecto. ¿Qué eres tú? Algo interesante. Nos está costando mantener la barrera protectora. Con cada momento que pasa, la magia del enemigo arde con mayor intensidad. Galok lo sabe. Espera que fracasemos. ¿Y qué opinas del plan de tu madre? A todo lo que se ha sufrido aquí. Debemos actuar. Ajá. Yo me mantendré ocupado diseñando estrategias para Lord Izarius y Somnicus. Creo que es donde soy más útil. Vale, ¿y será? ¿Tú qué opinas? He visto tus sueños. A pesar de sus esfuerzos, Isera te mira con una expresión de tranquilidad. Mi hija busca sabiamente el consejo de su abuelo. Ya sabe lo que hay que hacer, pero no quiere preguntarme porque soy su madre. Debería saber que yo siempre me sacrificaré. ¿Va a hacer de cebo otra vez? Joder. ¿Qué opinas del plan? Fungia, no necesitas mi consejo, hija mía. Pero tenéis razón. Es hora de actuar. Necesitamos atraer a Galok hasta aquí. Y solo se me ocurre una forma. Es arriesgada. Puedo disipar el escudo que rodea el ojo. Eso atraerá a nuestros enemigos. Y podremos... O sea, quieren quitar la barrera de todo esto. Para que vengan. Meritra, ¿qué opinas de eso? Háblame de tus sueños. Asiente con gravedad a nuestros aliados. Está decidido. Comencemos con los preparativos. Que los sueños te guíen. Hola. Nuestra trampa tiene varias partes. Planta estas semillas por toda la ciudad. Nuestros jardineros ya han preparado la tierra. Estas plantas serán herramientas efectivas con las que envenenar a nuestro enemigo. Ve con cuidado, ya que algunas pueden brotar antes que otras. Además, Quilla Zarpa Pluma, nuestra guardiana Garra Sombría, tiene una idea para inmovilizar a las criaturas más fuertes. Ve a hablar con ella. Por último, reúnete con Somnicus para avisar a todos que la batalla es inminente. Que tus sueños sean serenos. Entonces lo haremos. Bueno. Venga, todo el mundo a finalizar los preparativos. Lurmir informará cuando esté todo listo. Yo mantendré aquí las defensas con la ayuda de mi madre. Pues vamos, Lurmir, vamos. Nos encargamos enseguida. Vamos, recuerdo perfectamente dónde está la quilla. Oh, aquí hay. Vamos a plantar. Semilla. Plantando, pum. Plantando, plantando. Ah, bueno, me cuentan, te puedo esperar aquí, tú que vas más rápido con el... Pero no te alejes, que si no, no te cuenta. La que se aleja eres tú, ¿no? Yo. Voy a plantar. Plantada. Plantada. Aquí había otra.
plantada. ¡Ah! ¡Un esqueje nocivo! ¡Maldita sea! ¡Vale, vale! Mira que de molestarle, ¿por qué pegas a la pobre plantita? Maldito seas. Blandán. Espera, aquí hay algo. Mira, lo he hecho 5. Vamos a avisarle. ¡Qué esquilla! ¡Espérate! Aquí por partes, vamos, hombre. Luis. Espérate. Todavía quedan 2. ¿Dónde hay otra? ¿Dónde hay otra? ¿Dónde hay otra? ¿Me he salido del área? Voy a hacer eso. Ahí hay una. Maravillosa. Plantación. Plantaquilla, vale. Plantaquilla. Ahora toca Quilla y luego toca hablar con Sonic. Quilla. Merisa dice que eres su adalid. Sí, Merisa le dijo que tienes un plan para ayudar a derrotar a los de jardín. Ordenaré a los garras sombrías. Eso creará una ilusión de que son solo crías. Cuando lleguen los de jardín parecerán presa fácil. Después, para que los garras sombrías ataquen a los de jardín, no tienen más que decirles que la cena está lista. Vale. De acuerdo. Ordenaré a los garras sombrías que ocupen posiciones estratégicas para la batalla que nos espera. No lo olvides, hora de la cena es la frase especial que activa su agresividad. ¡Espinaca! Cargarán y despedazarán al enemigo más cercano. Los de jardín creen que somos frágiles y que solo sabemos usar magia. Estoy deseando demostrarles su error. Adelante, Lurmir, será un orgullo combatir a tu lado. Ya no habrá con Sonicus, vamos. Mírales, aquí los ha preparado a todos. Grande Sonicus, buen trabajo. ¿Por qué despierto? ¿Leo? ¿Qué? ¿Leo? Gracias por ayudarnos a preparar la trampa. Confío plenamente en el poder de en el plan de Merisa. He reunido a la guardia y los habitantes del ojo. A tu señal, nos colocaremos en posición y nos prepararemos para luchar. Las trampas están preparadas. Estamos listos. ¡Go! A ver. Por Amir, Drasil, vamos. Por Amir, Drasil. Por Amir, Drasil, por Amir, Drasil. Venga, venga. Ué, vamos. ¿Y qué va a haber este ahora? Claro. Bueno, no, porque tenemos que dar órdenes. Oye, ¿y ese cofrecito? ¿Un cofre? Eso era, no es de estas, ¿verdad? Sí. ¿Dónde? Ahí delante. Oh. Bueno, está bien. Vale, vamos. Vamos, vamos. Ya está todo. Merisa. ¿Qué necesitas? Ya estamos listos. Sí, Merisa. Vamos. Descansa. Nunca estaremos. ¿Qué? Que me den algo útil, coño. Oh. Nunca estaremos mejor preparados. La guardia está en su sitio y nuestra trampa está lista. La magia de los conservadores Esmeralda está vinculada a la de Isera. A tu señal, soltarán la defensa mágica al mismo tiempo. Esto es lo que Galo ha estado esperando. Sus fuerzas atacarán como aves carroñeras. Esperamos tu señal, Ludmi. ¿De acuerdo? De acuerdo. Estamos preparados. Isera puede bajar la defensa. Los magos de jardín deben ser muy fuertes para mantener semejante asalto. Nos estamos quedando sin tiempo. No puedo armonizarme por completo. Cada vez me duele más intentarlo. Estoy lista y confío en que tú también. Da la orden y dejaré ir el escudo. Pues ahora, ¡vamos! ¡Vamos! ¡Madre! Aquí están. Estoy bien. Ves, nuestro vuelo te necesita. Hay que proteger el suelo. Debo confiar en ella y en mí. Es hora de luchar. Descansa. ¡Hala, venga! Que tu sueño sea.
Galo que está aquí, todo va según lo planeado. Acabaremos con él y con todo su lugarteniente. Claro. Utiliza las trampas que has colocado, Lurmir. Derrota a todos los monstruos que se atrevan a amenazarnos. Que los sueños te guíen. Venceremos, te lo prometo. Ven, Lurmir, vamos a aplastar a Galo y a su ejército. ¡Míralos, míralos! ¡Qué cojones! ¡En marcha! Vale, hay que hacer muchas cosas. Vamos a activar las trampas primero. No sé, yo estoy pegando aquí. ¿Dónde estás tú? Detrás de ti, vámonos. ¿A dónde? A las trampas, vamos, ven. Joder. Pero no defendemos esto. Que sí, que ahora volvemos. Vamos a las trampas. Ay, pues venga, vamos a las trampas. Joder, que vas a llegar al 100 y no vamos a activar nada. ¿Qué? Que hay porcentaje, boleo. ¿Dónde está? ¿Dónde está la hora de la cena? ¿Dónde? Ah, es allá arriba. Aquí. ¿La hora de la cena? ¡Ah, no! ¡Es el yunque! ¡Ah! O sea, por él. ¿Cuál es el problema? Hay que reventarlo solo. Primero necesito un objetivo. Bueno, mira, hay que matar más gente aquí, mira, como este. Quiero activar la otra. ¿Dónde está lo de la hora de la cena? No lo sé, tú sabrás. Vamos, vamos. Vamos, a buscar lo de la cena. ¿Pero qué te refieres con eso? Que no sé dónde... ¡Ah, están aquí! ¡La cena está lista! Pues ahora, perfecto. ¿Y cómo lo activo yo? Habla con ellos. Ah. Ahora hay que hablar con ellos y ya. ¡Aguanta, pequeño! ¡Ah! ¡Que la cena está lista, amigo! ¡No, lo han matado! Nah, entonces es que no mierda. ¿Quién es este? No lo sé. ¿Tú mátalo? No es nadie. ¡Ah! Me ha dado piedra de égida. Un escudo. Vamos, esquejes nocivos, atacad. ¿Cómo sacas esquejes nocivos? Dándole a la tierra. Madre mía, boleo. Observa un poco. ¡Hola! Oh, no. Vamos, pequeñín, es la hora de la cena. Ahí está Ridra, traga escama. No hay que matarla. Hay que matar a todos. No tengo objetivo. Vale, habría que ir a por los tochos ahora. Y aquí, vamos. La matación, Matín. Vale, ya está. ¿Ahora qué hacemos? Ahí en medio. ¡Wow! Y esa... Hay que matar a Galo, pero Galo es el último. Hay que ir por la de arriba. Vente, sube. ¿Y dónde está Galo? Sube, que primero es la otra. Pues vamos. ¿A qué esperas? ¿Dónde estás? ¡Tú! Estás tardando demasiado, Lurmir. Vamos a matarla rapidito, hombre. Guarda. Sí, está. Perfecto, ahora por Galok, vamos. Ya por fin vamos a ir a por Galok. Es lo que nos queda, vamos. Madre mía, qué fácil han caído en la trampa. Acabemos con Galok. Galok. ¡Muere! ¡Morición! Reventado, ya está. Sus refuerzos son inútiles, final lo quemará. Adelante, Ridra, ¿qué vas a hacer? ¿Dónde vas? Se va. Se va, simplemente. Eso parece. Qué cobarde. Dejadnos. Ni siquiera podía morir en combate. ¡Y ya no! Vale, estamos bien. Volvamos. Mira, ahí está Merithra. Coño, Merithra. Hola. Buenas. Ya hemos acabado con él. Casi acabamos con Galok. Sigue así. Casi, tú lo has dicho. Ese casco igual me vale.
Por hacerlo de tías. Está cambiando la marea. Presiona al enemigo. Descansa. Hemos asegurado la tierra que pisamos. Ahora por los cielos. Galok huye de nosotros, pero está debilitado. Es hora de atacar. Que los sueños. Vamos. Matémoslos. Vamos, dragón verde. Llévame. Busca la montura del jinete de dragones o monta en el dragón verde. Quiero montar en el dragón verde. Aquí, aquí. Vamos. Vale, sí, montemos. Sí. Míralos, míralos todos. Vamos, vamos, vamos. Pues tenemos que ir de uno en uno. Yo voy de dos en dos también. ¿Pero por qué va para allá? ¿No gira? Pero amigo. Vale, vamos, vamos. Madre mía. 20, 21, 20. Dale, dale. 2, 23, 24 y 25. Perfecto. No ha sido nada complicado, la verdad. Madre mía. ¿Pero qué es para abajo, amigo? Ahí, ahí. Ya está, Melisra. Tengo paracaídas por algún motivo. Ya estamos aquí, Melisra. No ha sido nada complicado eso. Ya ha llegado. Galok que es débil y está acorralado. Acabemos con esto. Estamos preparados. Vamos. Escena. ¡Bestias cobardes! ¡Al ojo! ¡Obedeced a vuestro maestro! ¡Salen por patas! ¡Ya hemos ganado! ¡No mientras yo viva! ¡No sufriremos más tu maldad! ¡Los Jaradín serán vuestro fin! ¡Somos constantes! ¡Ojo! ¡Fuera! Ahora bueno. ¡Bravo! ¡Bien! Bonito, la verdad. Ya estamos, ¿eh? ¿Isela no habla, Melisra? No habla nadie. Ya está hecho. Que tus sueños sean serenos. Casi no puedo creer que haya funcionado. Agradeceré siempre la confianza y la fe de todo el mundo. No podríamos haber ganado esta batalla sin la ayuda de nuestros aliados y del vuelo. Pero la lucha está lejos de haber terminado. Según la información que hemos reunido, Firak y sus esbirros están preparando un asalto aún mayor. Sus bases son fuertes y están terroríficamente cerca de la Esperanza del Sueño, el bastión de Amir Drasil. El ojo podría haber sido una distracción. Nos reagruparemos en Amir Drasil con el resto de nuestros aliados. ¿De acuerdo? Genial. Ha caído. El ojo vuelve a estar a salvo. Sí. Hemos ganado, madre. Pero Amir Drasil sigue en peligro. Y Gira y Firak. Nos ocuparemos de ello a su tiempo, Meritra. Por ahora debemos meditar y pensar en nuestro próximo paso. Para ello, debemos reforzar tu vínculo con el sueño. Oh. Debes ocupar mi lugar y entrar en comunión con el ojo. Madre, el ojo siempre ha sido tuyo. No puedo. Puedes hacerlo. Creía que el ojo me rechazó por mi caída. Pero ahora sé que no fue por mi caída, sino por tu ascenso. Claro que sí. Tómate tu tiempo, Meritra. Te estaremos esperando cuando hayas meditado sobre el ojo. Siempre igual, ¿eh? Te seguiremos cuando estés preparada, Meritra. Gracias. A todos. Necesito pasar un tiempo con el ojo. Pero nos veremos pronto en Amir Drasil. Claro. Pues nada, volvamos. Que se ve que ya está allí, aunque está aquí, ¿sabes?
Joder. ¿Y ya está? ¿Qué? Que vámonos. ¿Vamos? ¿A dónde nos vamos? A Mildrasil. ¿No? Dice que tiene que meditar, pero ya está aquí, así que... Genial, pues. Vamos ya. ¿Ves cómo podíamos hacer algo más antes de irnos? Sí, pero no demasiado. Ahora sí lo dejamos ahí, que dirá, no, hay que ir al bastión Esmeralda de Mildrasil. Y será la raíz. Ya. Ya está aquí. Meritra. Nuestro vuelo se une una vez más. Gracias por venir, Lurmir. Que los Firak sigue atacando el templo del manantial. Pero la barrera resiste. Mientras siga intacto, el árbol del mundo estará a salvo. Ajá. Siento un cambio en el viento. Como los primeros rayos del sol, como los pétalos antes de desplegarse. Una enorme energía que crece en el mismísimo corazón del sueño esmeralda. La floración ha comenzado. Está Alex Trastan. Sí, ha hablado. ¿Y qué ha dicho? Joder, ¿qué estás haciendo que no prestas atención? No me ha salido nada. Madre mía. Firak sigue atacando el templo del manantial, pero la barrera resiste, dice Viranoz. Mientras siga intacto, el árbol del mundo estará a salvo, dice Alestras. Y ahora dice Meritra que va a florecer el árbol, así que vamos a ver. Ah, pues vamos. Puedo sentir despertar la energía en el interior de Amyrdrasil. Es casi abrumadora. ¿Qué puedes contarme sobre la floración? Oh. Es hora de... Oh, a ver... La floración empieza. A ver. Amyrdrasil extrae poder del... O sea, va a florecer, porque sí. Debilita la barrera. Firak se abrirá paso antes de la floración. No podemos enfrentarnos a Firak solos. Y nuestros aliados no pueden entrar en el sueño. Algo bloquea su camino. No podemos esperar refuerzos. Hay que detener a Firak, cueste lo que cueste. Array. Wow, ¿qué ha pasado ahora? ¿Qué es esto? Estamos imbuidos. Y floreciendo. Bien. Hay que proteger el sueño. Amyrdrasil es ahora más vulnerable que nunca. O florece en Azeroth como faro de esperanza, o se convierte en un presagio de perdición. Debemos proteger su destino, y eso haremos. Descansa. Y ahora Lestraza nos manda a ir a la Bay. Porque sí. Amyrdrasil. Bueno, espera. Amyrdrasil extrae poder del templo del manantial para prepararse para la floración. La barrera que protege el templo no soportará mucho más el asalto de Firak. He enviado mensajeros por todo Azeroth en busca de refuerzos, pero aún no han llegado. Algo bloquea su camino hacia el sueño. Por ahora, debemos confiar en las fuerzas que tenemos. Viaja al paso verde antes. Si puedo contar con alguien, es contigo. Por supuesto, Alessandra. Sí, no flanquearemos. Hasta que se complete la floración. La victoria es una esperanza. No podremos mantener mucho tiempo la atención de Firak sin refuerzos. Cierto. Sé que lo que pido puede parecer imposible. Debemos intentarlo. Si Firak alcanza el corazón de Amyrdrasil, todo acero. Todo arderá siempre igual. Y se va. ¡Hasta luego! Bracian, ¿nos tomamos algo? ¿Solo quedas tú? Dios mío, qué grande la vida, ¿no? Coño, vosotros. Nuestros destinos. Sí, al Estrasa. Joder. Oh, mira, no se ha vuelto. Enséñame lo que vale. Genial. Para nada. ¿Y qué? ¿La dejamos aquí ya? Sí, ahora sí.
Bueno, menos mal, pues ya tenía hambre. Y yo tengo hambre. Joder. Pero era llegar hasta este punto, porque ahora si te fijas, lo del verdeante, mira qué distancia está ya de la raíz. ¿Pero por qué quieres hacerlo tan rápido? Porque quiero ir a la raíz. No tiene sentido hacerlo tan rápido. Hala, aquí tranquilitamente, de relax, con Saeliene. Ah, es verdad, mejor vamos a cenar antes. Genial. Y nada, cambiamos allá el chatting. Y vamos allá. A ver a quién le hacemos una bonita raid antes de cenar. ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? Alguien que está haciendo un magnífico y estupendo stream. Sí, no como la pobre mariposa que nos pilló. Qué putada, mato. En fin, eso, que tenemos mucha hambre y que luego hay que abrir otra vez. ¿Qué vamos a hacer luego, Moreo? Es importante. No sé, lo que te apetece. Oh, Silvane, sigues ahí. Bueno, pues muchísimas gracias a todos por haber venido y muchas más a quien se ha quedado. Como Silvane. Sed como Silvane. Quedaros en el stream. Ando haciendo tareas, las tenía de radio. Ah, genial. ¿Y qué? ¿Te ha gustado ahora que nos has conocido? Porque no nos conocías, creo. Ay, que me muero. A ver, quiero hacer una raid. Permíteme, Twitch, hacer una raid. Sí, espero tener más tiempo para poder ver el directo con atención. Ah, pues muchas gracias, ¿no? Gracias, ilusión. Alguien que nos acaba de conocer y te gusta. Hoy solo pasaba del War a Twitch y de Twitch al War. No es lo malo de tener cosas que hacer. A ver. A ver, ¿a quién le hacemos una raidcita por aquí? A ver, a ver. Dios, Twitch funciona, qué mal vas. ¿Por qué? ¡Ah! Todo me va bien menos Twitch. Es increíble. Vale, podemos hacer aquí de wow a wow. Y tiro porque me toca. Qué hambre, ¿eh? Fuera coño. Un poco. Cosas de Twitch, nunca va bien. No, no, no va muy bien, la verdad. No. Me cuesta poner una raid la vida. Venga, hombre. Me muero de hambre. Ay, 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 qué hambre. Bien, ya me deja hacer una raid. Maravilloso. De wow a wow y tiro porque me toca. Así que nada, muchas gracias a todos por pasar. Sí, muchísimas gracias a todos por haber venido. ¿Me sale la raid o no me sale la raid? Chao, Silvane, muchas gracias. Sí, muchísimas gracias. Creo que tampoco me sale. Madre mía, cómo va Twitch. Madre mía. Tanto en el móvil como en el PC. Es que es increíble. ¿Ya? ¿Me pones la raid? Sí, perfecto. Eso. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de dónde nos veáis en el mundo. Nos vemos. Luego. En el siguiente stream. Bye, bye. Saludos. Radiación. Y. Radiación. ¿Ha salido? ¿Ha salido? Sí. Finalizado.